Powering on. Mic off. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a Magibloteca. ¿Qué tal todos? Madre mía, últimamente me trabo la lengua un montón, me lango la traba. Es que he llegado súper justito. He llegado súper justito y estaba preparando cositas. Vale, os voy a dejar una cosita aquí en pantalla, el código, porque para agregarme como amigo, ¿de acuerdo? Voy a coger la segunda cuenta. Creo que lo he puesto en el título del vídeo. Efectivamente, lo estoy comprobando. Jugando con vosotros, ¿vale? Voy a jugar con vosotros, pero con la cuenta secundaria, la cuenta free to play, ¿vale? Voy a tomar esta cuenta, que ahora me arrepiento un montón porque la he dejado tirada un montón de tiempo. La he dejado aquí aparte, así que ahí tenéis el código. Por cierto, hay un espacio, es FZ2H espacio Magibloteca hashtag 07. ¿Sabéis qué? Lo voy a poner en el chat porque el código es larguísimo. Os lo pongo ahí en el chat, ¿vale? Porque si no va a ser imposible que lo escribáis, ¿vale? Como digo, tiene un espacio en medio. No sé por qué permiten espacios. La verdad es que yo puse el espacio y ahora hasta me arrepiento. Buenas noches, Rotten. ¿Qué tal? Bienvenido. Y muchas gracias a todos los que habéis estado antes en el directo que hemos hecho ahí en el canal oficial de Wizards, en el canal oficial de Magic. Hemos hecho un directo de una hora jugando Brawl contra Kitsune, el jugador ruso. Pero lo hemos pasado muy bien. Nox Game escribe en ruso en el chat incluso. ¡Qué bueno! Muchas gracias a todos los que estáis por aquí ahora y todos los que habéis estado antes en el directo ahí apoyando y animando. Se nos ha dado bastante mal, ciertamente, el directo, las partidas, porque nos han dado un mazo. O sea, es decir, el evento estaba un poco, digamos, preprogramado y elegían el mazo que yo jugaba y elegían el mazo que jugaba mi rival. Bueno, elegían el Planeswalker de Brawl que teníamos que jugar y, claro, a él le han dado a Ashiok y a mí me han dado a Kalix y la diferencia de calidad es bastante grande. No, agregadme todos en esta cuenta. Todos los que queráis me agregáis y ya está. Yo os voy a aceptar hoy a todos, ¿vale? En esta cuenta. La otra es que se ha llenado. La otra tiene ya los 200 amigos. Y he dicho, bueno, pues venga, para que... yo que sé, habrá gente que no esté en la otra y que... Bueno, yo que sé, me agregáis todos y ya está. Ya la llenaremos. A lo mejor algún día lo amplían a 500 amigos o a 1000 amigos y eso se arregla el problema, ¿no? Puse... Es que no avisaron. Es que lo anunciaron ayer. Ayer mismo por la tarde... Anunciaron que jugábamos hoy, con 20, ni 24 horas de tiempo han dado. Entonces yo lo he anunciado en redes sociales, Twitter, Facebook, Discord, pero no hemos podido anunciarlo más que eso porque no podíamos. Entonces, bueno, quien me tuviese... ¿Qué pasa? ¿Nadie me agrega aquí o qué? Voy a poner otra vez en el chat. Es que nadie me agrega como amigo, nadie quiere ser mi amigo en esta cuenta para jugar conmigo. Voy a retomar, como digo, esta cuenta free to play. Me arrepiento mucho de haberla dejado parada durante 2 meses o algo así, porque la verdad es que molaba y si hubiese seguido jugando estos 2 meses con esta segunda cuenta, seguro que ahora tendría un par de mazos o tres. Sin embargo, pues solamente tengo la Azorius Flyers, efectivamente. Ahora os comento qué es lo que vamos a hacer. En cuanto la gente me empiece a agregar, voy comentando qué es lo que hacemos. Es que realmente ellos mismos, la propia Wizards of the Coast, que es la dueña de Magic, no lo han anunciado con mucho tiempo, ya digo, 24 horas antes. Ayer lo anunciaron y hasta ese momento yo no podía decir nada.
Ya tengo a Kezcat. ¿Os acordáis hace cuando abrimos el canal este de Twitch, que lo abrí hace 2 meses? Bueno, yo creo que no han pasado ni 2 meses siquiera desde que abrimos el canal de Twitch. Yo os dije, a ver, yo soy un creador de contenido de YouTube, me gusta YouTube y prefiero YouTube, pero voy a pasarme a Twitch para los directos por lo menos, para estar presente en esta plataforma, porque sé que luego te abre las puertas a otro tipo de eventos, a otro tipo de privilegios dentro de la empresa y tal, y era necesario hacerlo. Entonces, bueno, pues por eso he decidido lo de Twitch y por eso ya, primer resultado, ya sé que es una cosa pequeñita, ha sido un evento de una hora, pero oye, he transmitido en directo en la cuenta oficial de Magic durante una hora, lo cual está guay. Vamos a jugar este mazo, la Azorius Flyers. Y ahora cuando me vayáis retando vamos jugando. Vamos a jugar este mazo, la Azorius Flyers tradicional, ¿vale? No sé si la última vez que la jugué aquí en el canal tenía exactamente este aspecto porque la he vuelto a montar. ¡Hombre! No tengo las notificaciones activadas, la activo ahora mismo. Sassler, nuevo suscriptor, muchísimas gracias, a través de Twitch Prime. Voy a relanzar esa suscripción porque se puede hacer eso. Creo. No me sale. Tío Sassler, muchas gracias por la suscripción. Muchas gracias, pero creo que ya no puedo volver a lanzarla otra vez. Bueno, pues nada, lo siento. Muchas gracias, ya digo que las notificaciones las tenía desactivadas, se me olvidó activarlas. Ey, voy a probar una cosa. A ver qué pasa si hago esto. Es que estuve mirando imágenes de estas para poner... que me hicieron gracia, como esta otra. Cuando pierda, ponemos esta de Waster. Pero o no se oyen, o se oyen muy bajito, ¿no? Bueno, ya lo probaremos un día. Y esto de magibiblioteca.com lo voy a quitar. Fuera. Snoop Dogg. Bueno. Como decía, a ver, hay alguien ya por aquí que me está retando. Ah, viene la gente. Gente que me agrega y gente que me reta. Mira, pues Kezcat, que ha sido el primero. Juguemos contra él. El único mazo que tengo montado así un poco decente, el Azorius Flyers. Vamos a jugar un poquito a Azorius Flyers. Pero digo, voy a ver si me hago las misiones del día. Sacamos un poquito de dinero. Y os digo ahora las mejoras que le vamos a hacer a Azorius Flyers. Porque parecen bastante, bastante evidentes las mejoras, ¿no? ¿Qué noticias ha habido hoy, Jesús? Jesús dice que qué me parecen las noticias de hoy. No lo sé, si es que he hecho el directo. Me he ido a cenar. Y acabo de entrar por la puerta. Así que no sé qué noticias ha habido, comentadme en el chat y las comentamos entre todos. ¿Qué noticias ha habido? Puedo poner el chat incluso en pantalla y lo vamos comentando. Ya salimos nosotros, esto está ganado. A ver, si hoy se supone que iban a hacer el pregúntame lo que quieras, pregúntame casi lo que quieras, en el cual iban a permitir que la gente preguntase casi lo que quisiera. Ah, tendría que haber jugado esta tierra el primer turno, no me he dado cuenta. Mal por mí. Para haber tenido dos manas blancos ahora en el segundo turno, no me he dado cuenta. Sí, hoy era el día este que en Reddit iban a hacer un preguntas y respuestas respondiendo lo que preguntásemos, casi lo que preguntásemos. Y yo dije, va, pues ya cuando eso me hacéis un resumen, ¿no? Probamos esto, ¿no? A ver si cuela. Ah, pues ha colado. Vale, Kezcat nos ha salido despacito, así que vamos a poder hacerle cosas. Buenas noches a todos los que estáis entrando. Muchas gracias por estar por aquí en el directo. Estoy agregando a todo el mundo, ¿vale? Tenéis ahí en la parte de abajo de la imagen, tenéis el código de esta cuenta por si queréis agregarme. Hombre, Leandro Lim, muchísimas gracias por esos 100 bits, por esa donación. Muchísimas gracias por el apoyo y por tu presencia siempre constante en los directos. Venga, David, te agrego, pero preferiría que me agregaseis a mí para que no estuviese yo todo el rato metiendo a la gente. Que me cuesta trabajo y esfuerzo. No le matamos, ¿verdad? ¿Tendrá iras? Podría llevar iras él. Pero nosotros tenemos un negar, así que esta partida está posiblemente ganada. Casi haga lo que haga, la partida la tenemos ganada. Sí, ¿verdad? Tendría que pedir publicidad a Five Guys, que me hiciese un patrocinio o algo. Doxy, muchísimas gracias por la suscripción. A través de Twitch Prime también, muchísimas gracias por el apoyo. Y sale lo del tren del hype. O sea que si ahora empezáis a suscribiros o a... no sé qué más, o a mandar donaciones, no sé exactamente cómo funciona lo del tren del hype, os regalan emoticonos y movidas. Si os apetece, dadle caña.
En algún momento hay que suscribirse. Ah, vale. Vale, gracias. Jesús está comentando. Es que no estaba leyendo. Vale, Silfion hace una pregunta sobre temas de del juego que no le funcionan bien, parece ser. Sobre el tema de la pantalla, la resolución, etcétera, etcétera. Y luego Jesús dice que han confirmado Pioneer para este año, draft de 8 personas reales para la primera parte del año, y que están valorando Dragón de Gigante de Dos Cabezas, o Dragón de Dos Cabezas se llama, entre otras muchas cosas. Pues muchas gracias Jesús por la confirmación. De todas maneras, yo diría, creo que sin riesgo a equivocarme, que todo eso ya lo habían prometido y ya habían dicho que iba a ser así. O sea, que no han dicho nada nuevo, realmente. Madre mía, Kezka, qué paliza te han pegado las voladoras. Es que ha salido muy lento. Me habría gustado verme algo más de tu mazo, pero ha salido muy lento y yo he salido bastante rápido. Ah, las victorias del día no cuentan para esto. O sea, quiero decir, las partidas con amigos no cuentan para estas cosas. ¿Quién estaba por aquí esperando? Creo que estaba 1KK1. Venga, jugamos. Pues muchas gracias, Jesús, como digo, por esa información. Son cosas que supuestamente ya habían dicho. A ver si es cierto, pero Pioneer entero. ¿Pero sabéis la cantidad de colecciones que son Pioneer? O sea, es decir, en Pioneer hay como 20 colecciones. ¡Ey, Leandro Leiva! Ahora 200 bits. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por todo lo que haces. Como decía, que son como 20 colecciones que tendrían que sacar durante en solo un año, que es imposible, ¿vale? Entonces no sé qué harán. Lo que van a hacer es lo de Historic Anthologies. Pues en lugar de sacar 20 cartas de Historic Anthologies, sacarán 100 o algo así cada vez, más o menos cubriendo las cartas más importantes de Pioneer, porque si no es que es imposible. Ah, no te preocupes, David, ya te he agregado, sí, que te estoy leyendo. Ahora voy un poquito retrasado con los con las lecturas de, con la lectura del chat. Edoxi dice que vuelve después de muchos años. ¿Algún consejo para un viejo que vuelve? A ver, pues lo mismo que para mí, ¿no? O sea, que diviértete, pásatelo bien. ¿Dragón de dos cabezas? ¿No es lo mismo dragón de dos cabezas que gigante de dos cabezas? ¿Confirmando la diferencia? La info está en Reddit. Yo no sé si harán algún resumen o algo. Ese super influencer, dice Benzuan. Muchas gracias. Lo de Pioneer no me lo creo, dice Edosi. Claro, es que es eso. Es que Pioneer son tantas colecciones que es súper complicado que salga todo en un solo año. Muchas gracias a todos los que estáis entrando ahora en directo, ¿vale? Que no estoy saludando a todo el mundo porque es que me resulta imposible. Estáis entrando muchísimos y poniendo muchos comentarios también en el chat. Voy a jugar esto ahora porque lleva azul. No sé si puede tener algún counter o algo. No, esta vez he jugado bien las tierras, sí, gracias por avisar. Voy un poquito retrasado con el chat, pero sí. Vale, Doxy dice que lo dejó en séptima edición. No está mal, hace ya unos añitos de eso. Pero no te preocupes, Magic Arena, la verdad es que para comenzar y eso, júgate el tutorial para refrescar. Hay algunas cosas que han cambiado de reglas. Ya no va el daño a la pila, ya no hay quemadura de maná. Cositas de ese estilo es lo que han cambiado, ¿vale? En cuanto a... Nada muy grave, pero hombre, lo del daño que ya no va a la pila, que no vaya a la pila el daño es bastante importante, lo cambia todo. Pero sí, ya te vas a acostumbrar. Neo, no os digo, no os regaño por hablar demasiado, ni por ser demasiado activos en el chat. Bueno, 1KK1, la verdad es que ha tenido un tercer turno súper bestia, ¿eh? No, eso sí que es un desastre. Y no tenemos tierra. Esto es un desastre, esto nos ha crujido. Ay, ey, Xavito, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Aquí la hemos liado. Nos falta un mana blanco para poder hacer Sephara. Una Sephara habría estado bien. Nos ha faltado una tierra ahora para poder hacer más cositas. Sí, usad el mazo que queráis para alertarme, por supuesto. No voy a poner aquí pegas de con qué mazos y con qué mazos no. No sé si estaba David o Luis antes. Mira, Goblin te puede comentar, Edoxy, porque dice que también lo dejó en séptima y que ha vuelto hace unos meses, así que tendréis una experiencia más o menos similar. ¿Qué es esto, por cierto? No me he fijado mucho en la colita de espinas de rosa. Vale.
Bueno, creo que Sephara, si no tiene un ladronzuelo atrevido, o un... Bueno, puede tener un agente de la traición o algo por el estilo. Dame tierra, por favor. Si tuviésemos una tierra más, podríamos atacar con todo, hacer ataque alado, enderezar y luego jugar Sephara. Hey, New Fedec, pues me alegro mucho de que sea tu primer directo, que por fin me pillas aquí en directo. Bueno, claro, efectivamente, como dice Goblin, el cambio más radical son los Planeswalkers. Sinceramente, yo soy jugador de toda la vida, lo he dejado en varias ocasiones, pero siempre he estado ahí, y los Planeswalkers, yo todavía no me he acostumbrado a ellos, me dan mucho asco. Sí, Merichan dice que a este mazo le mete ejecutor ejecutado. Sí, claro, es muy buena opción también. Lo bueno del mazo de voladoras es que se puede construir de diversas maneras. Se puede jugar a... vale, por fin tenemos la tierra. Podemos hacer águila empírea o ataque alado. No sé si ganamos con ataque alado, de hecho. ¿Con ataque alado es posible que ganemos? Imaginemos que bloquea a Sephara, le pasan 3, 6, 9, 12... Y 4, 16, le dejamos a 1. Vamos a atacar con todo. A ver cómo bloquea. Y hacemos ataque al lado. Vale, si bloquea, sí pierde. Si sabes que tengo el ataque al lado, tienes que bloquear Sephara. Si bloquea, sí, sabe que pierde. Y sabe que estos mazos siempre llevan... Joder, yo empecé con 2 ataques alados. De hecho, creo que empecé sin ataques alados en este mazo. Y luego metimos 1, 2, 3 y ahora llevo ya los 4. Siempre que lo juego. Vale, pues ya está, game over. Ah, sí, por favor, que alguien ponga el enlace a todos los códigos, porque si Edoxy o cualquier otro está empezando ahora en el juego y empecéis desde cero, que sepáis... que hay códigos que podéis meter aquí en la tienda. Voy a ir a la tienda para que lo veáis. Aquí en la tienda, metes aquí un código y te dan premios, te dan recompensas, sobres, cartas o lo que sea. Así que si alguien pone el enlace, si estamos en From Zero to Hero, entre comillas, hoy, ¿vale? Por cierto, el mazo lo tengo ahora mismo así montado. Lo voy a poner en EtherHub, ¿vale? Lo voy a poner en EtherHub para que tengáis la versión que tengo ahora, pero es una versión desactualizada, hace 2 meses que no toco esta cuenta. Entonces la quiero volver a recuperar, ¿vale? Esta Azorius Flyers, la... creo que sí, a veces funciona. La voy a importar en español, a ver si funciona. Azorius Flyers... A ver si lee bien el español. A veces fallan cartas. No, mira, lo ha acertado todo. Venga, va, perfecto. Vale, esta es la versión. Pero la versión a la cual quiero aspirar, la Teros Flyers, va a ser como esta, ¿vale? ¿Qué me faltan? Quiero probar las 4 perspicacias asombrosas, pero no tengo ninguna copia, es infrecuente de Teros. Así que quiero conseguir unos poquitos sobres. Y luego las tierras, los templos de la iluminación. No sé si hay alguna otra carta de Teros que creáis que merezca la pena introducir en este mazo. Pero es en principio lo que tengo pensado. Lo voy a poner también en mi EtherHub. Ya sabéis, debajo del vídeo hay un enlace a mi EtherHub con todos mis mazos. Y ahí los vais a poder encontrar. Esta versión la he hecho sin Sepharas. No sé si será mejor o peor con o sin Sepharas, pero vamos, la he hecho sin Sepharas para meter la perspicacia asombrosa. O si se pueden quitar quizás las águilas empíreas o los ladronzuelos atrevidos y dejar las Sepharas. No sé muy bien cuál será la mejor de todas ellas. Ahora lo veremos. Madre mía, pero aquí hay un montón de comentarios que no he leído en este ratillo. Voy a darle a jugar a alguien. David, Luis, creo que estaban los dos más o menos a la vez. Ya lo sé, Naila Iki. Estaba yo pensando eso. En cuanto me jugases un ladronzuelo atrevido a esa Sephara... Lo he pensado, de hecho lo he dicho, ¿eh? Lo he dicho, lo he comentado. Ah, mira, muchas gracias Leandrolim, que ha puesto el enlace. Buscad todos en el chat el enlace que ha puesto Leandrolim, donde explica, bueno, donde ponen todos los códigos de Magic Arena para meterlos y obtener recompensas, ¿vale? La otra vez tenemos una mano muy buena.
Bueno, jugamos contra David. Muchas gracias, David, por jugar. Y... en este caso da igual, vamos a salir con Halcón de Sanador. La surcadora de sueños, sí, Kezka, lo he pensado, pero es que es un coste 6. Es que sería un mazo muy distinto, yo creo. Sería muy distinto el mazo si te metes un coste 6. ¡Ey, Benzuan! Muchísimas gracias por la suscripción. Muchísimas gracias. A través de Twitch Prime, 2 meses ya, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias por el apoyo. Voy a jugarlo ya esto, porque como lleva azul, no me quiero comer un counter. Vale, perfecto. Pues gracias a ese Cáscaras, por ser tan majete. ¿Qué hacemos? Nos lo va a contrarrestar. Pero bueno, hay que intentarlo. Si no lo contrarresta, si es una mono blue tempo, ¡buah! Si es una mono blue tempo, ha perdido. Tenemos 2 ataques alados encima en mano. Hey, buenas noches, Raiden, ¿qué tal? Eres de los poquitos a los que he saludado porque es que voy a tope de prisas y no estoy saludando a nadie. A ver, ¿alguien más que agregar? No, por aquí Luis, va Luis y luego ya pues Hakron y Zetec. Aquí no me importa perder uno de los bichos. El ataque alado no servía. No servía porque siempre iba a poder matar uno de nuestros bichos con su ladronzuelo. Los códigos se ponen en la tienda. Los códigos esos canjeables, vas a la tienda y arriba a la derecha hay un huequecito donde pone código o algo así. Y ahí lo puedes poner. Vale, 4 islas, aquí ya nos puedo hacer muchas cosas. A ver si robamos tierra y podemos hacer doble ataque alado, que es game over, claro. No sé si la música está un poco alta. Últimamente no consigo atinar con el tema de la música. La verdad es que ¿cuándo fue? ¿Cuándo lo hicimos esto? ¿Fue en diciembre? Puede ser, o en noviembre. No sé qué mes fue. Cuando hicimos la serie From Zero to Hero original, mucha gente se montó el mazo Azorius Flyers y, como podéis ver, es una traca, es que atraca un montón. Y mucha gente llegó a mítico con él. Venga, vamos a jugar ahora contra Luis. Pues Berrigat pregunta, a ver si ahí lo sabéis por ahí, que si los puntos del directo para desbloquear un icono los tendrá para siempre. Yo entendería que sí, supongo, pero no estoy 100% seguro porque como nunca soy usuario, sino que siempre soy el streamer, no estoy 100% seguro de eso. Pero sería lo lógico. Mira, Luis participó en el evento Extra Life. Mazo de gato y horno, ¿eh? No sé por qué he jugado esto en mi fase principal, la verdad. Para no tener que preocuparme por ello. Vale, va. Oh, interesante. Esto mete tiros. Oh, Dios. Sacrifica el gato y nos mata una voladora. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque dentro de muy poquito tiempo, si conseguimos jugar esta Sephara, que con un poquito de suerte podría ser incluso en el siguiente turno game over también, ¿eh? Si le metemos esta Sephara, bueno, puede tener removal, lógicamente. Uff. 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 Lo tiene todo. Lo tiene todo. Oh, decís que solamente tiene el emoticono durante 24 horas. Qué caca, ¿no? Me parece una porquería. Ah, qué pena. Si hubiésemos robado tierra. O sea, tierra, bicho, de coste 1. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir esto a la mano, yo creo. Sí. A ver si lo decide sacrificar. Sí, vale, no lo sacrifica, lo cual es muy bueno porque el siguiente turno podemos hacer ladronzuelo más Sephara. Pero ojo que esto pega tiros, ¿vale? Y con esto nos hace sacrificar criaturas.
Vamos a ver qué es lo que juega él. Vamos a ver si tiene algún removal más. Segundo gato. Ya puedes sacrificar gatos. Ojo, que esto ya es un 3-3. No lo había pensado, ojo. Pero esto se puede hacer muy grande. ¡No! Nos la ha liado. Nos la ha liado bien. Ahora no nos llega por un maná. Ojo, que esto pega de 4. Y gatos. Bueno, madre, bueno. Esto va a pegar de 7 o de 8 el siguiente turno. Vamos a ver si simplemente decide atacar. Ojalá solamente ataque con el aspirante a la sangre. O más unos para esto. Creo que podemos ganar esta partida, ¿eh? No, no podemos ganarla ahora que lo pienso, porque hay que... O sea, el siguiente turno tenemos que bloquear algo. Ese es el problema. Vale, tenemos que robar otro bicho pequeño para poder chun bloquear a este aspirante a la sangre el siguiente turno, porque si no, con Sephara moriría la propia Sephara. Y no podríamos ganar. Un aplacar no nos sirve. Creo que esto no va a ser suficiente. No, porque esto sube a 8-8, sería un bloqueo infructuoso. Yo creo que no nos llega. Tenemos que chumbloquear con Sephara aquí y se nos muera Sephara sin más. Y es pan para hoy, hambre para mañana. La jugamos girada porque si no perdemos, sacrifica un gato, nos deja... Ah, esta se nos ha ido. No, hoy no rankeamos, hoy vamos a jugar con vosotros porque, joder, es importante también, ¿no? Vale, no, pero hoy me tenéis que agregar de nuevo, ¿vale? Yo os tengo la lista de la cuenta principal, pero hoy estoy con la cuenta secundaria. Así que todos los que queráis jugar conmigo, hoy... Claro, si nos hace perder dos vidas, con eso no me había dado cuenta. Con la propia sacerdotisa hace perder dos vidas. Sí, The Differ, tengo tu código. De hecho, hoy vamos a hacer otra vez sorteos. Voy a hacer dos sorteos, que se me había olvidado. Gracias, The Differ, por recordármelo y gracias por el código. Uno de los códigos que vamos a sortear hoy es gracias a The Differ. Muchísimas gracias a The Differ por los códigos, ¿vale? Por el código que enviaste. Y el otro código, os lo digo, ¿vale? Va a ser gracias a... A Oscar otra vez. Es que Oscar me mandó varios códigos, entonces tengo algunos suyos acumulados, ¿vale? Oscar y The Differ son los patrocinadores de hoy, así que os daremos dos códigos. El código de Differ es de Teros, si no recuerdo mal. Voy a comprobarlo, a ver si lo pone. Es que a veces me llegan códigos y no pone de qué colección son. ¿Ves? Por ejemplo, en esta no lo pone. Sí, pone Teros, vale. 6 sobres de Teros, ¿de acuerdo? Aquí no les ha canjeado. Los de Differ. Y luego los de Oscar... El de Oscar no estoy seguro, no lo pone. O no se ve, porque es una imagen un poco borrosa. Así que luego, a las 11 en punto y a las 12 en punto, o sea, a las horas en punto, lo sorteo para todo el mundo. Si hay 11 horas de diferencia con Hawái. ¿Qué significa eso? Significa que no hay problema tampoco. Vale, vamos a decirlo claramente. Este domingo... Tenemos el mundial, bueno, este fin de semana, a lo largo de los 3 días, viernes, sábado y domingo, se celebra el mundial de Magic, ¿de acuerdo? Yo voy a retransmitir únicamente las finales, que son el domingo por la tarde, porque los 2 días previos me parece que sería demasiado innecesario, ¿no? Si queréis podéis ver la retransmisión en directo de otra persona y ya está. Entonces, yo el domingo a las 8 de la tarde, hora de España, empezaré el directo. Es en Hawái, tenemos 11 horas de diferencia con Hawái, pero empiezan muy temprano. Así que afortunadamente empieza aquí en España a las 8 de la tarde, con lo cual va a acabar muy tarde en horario de España, muy tarde o muy temprano según se mire, acabará como las 4 o 5 de la madrugada, pero yo lo voy a hacer aquí entero. Así que estáis invitados a acompañarme en ese directazo que vamos a hacer de cubriendo todo el mundial de Magic, que es el Magic Arena. Sí, Luis, muy buena partida. Sí, later, en el AMA ese que hicieron, el pregúntame... ¿Qué me estás contando? ¿Pero estáis jugando cartas para ganarme a mí o qué?
¿Eso a qué viene? ¿A qué viene esa emisaria del silencio? ¿Una baraja Orzhov con emisaria del silencio? Afortunadamente nos hemos top deckeado el águila Empiria, que lo cambia todo, claro. Así que bueno, os espero, ¿vale? En YouTube, voy a estar en YouTube, ¿de acuerdo? Porque aquí en Twitch ya va a haber otras personas retransmitiéndolo, pues sería un poco innecesario que lo hiciese yo también, ¿no? Estaremos en YouTube retransmitiéndolo a partir de las 8 de la tarde. Hasta la hora que sea, no sé a qué hora acabará. 4, 5, 6 de la madrugada, bueno, cuando sea. Os veo optando y reflexionando bastante. Este mazo a veces es muy difícil de jugar. Oh. Buena partida. Hoy lo bueno es que como estoy jugando un mazo que es muy rápido para ganar o para perder, voy a poder jugar con mucha gente, que es el objetivo. Muchas gracias a todos los que estáis jugando conmigo, que no estoy diciendo nada, pero porque es que voy aquí como un loco para adelante. Sí, mandadme solicitud. Tenéis el código aquí en la pantalla. En la parte de abajo de la pantalla se ve FZ2H espacio Magibiblioteca hashtag 07346. Sé que es... Mira, muchas gracias Berrigat por ponerlo ahí en el chat también, ¿vale? Cuidadito que tiene un espacio en medio. No es ningún error. Magic Arena lo coge. Sí, el resumen, por cierto. El resumen del AMA, del Ask Me Every, Almost Everything, creo que lo han llamado, algo así. Anything, Almost Anything. Es que van a meter Pioneer ya este año. No sé cómo narices van a hacer eso, porque Pioneer tiene como unas 20 colecciones que no existen en Magic Arena ahora mismo, y no pueden sacar 20 colecciones en un año. Y que van a sacar draft con 8 personas reales. Ahora mismo cuando drafteamos, drafteamos con bots. Eso no es muy importante, la verdad, porque la mayor parte de la gente que juega Magic Arena le da igual draftear contra un bot que draftear contra una persona real. Pero lo que sí que es importante es lo de Pioneer. Pioneer es el formato rey actualmente en Magic. Voy a salir de Hada Malhechora, con Isla Hada Malhechora en principio, ¿vale? Y ya buscaremos llanura en el segundo turno. Y en función de lo que robemos, vemos qué hacemos, ¿no? Vale, aquí te tengo. Anélicas y Aledifer, perfecto. Qué buen robo. Qué buen robo, porque podemos hacer un segundo turno de pasaje de leyenda y no sentirnos mal. Es una Rakdos, de sacrificio. Gatorno, bah. No está mal porque gana vidas. Como robe un gato, se va a poner muy pesado. No, no, sí, el problema no es para ellos. El problema es para nosotros. ¿Cómo pensáis comprar 5.000 cartas? O sea, es decir, ya cuesta mucho dinero y mucho trabajo y esfuerzo y sacrificio para los jugadores. Hey Pips, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Ya cuesta para nosotros seguir el ritmo en cuanto a dinero que tenemos que gastar en el juego para tener todas las colecciones. Como son, si técnicamente es fácil, claro, si tienes las colecciones, como dices tú, si ya si es una cuestión de programadores. Cuantos más programadores contraten, más rápido lo tienen todo programado. Eso es lo de menos, claro, efectivamente. Pero el problema es cómo los usuarios vamos a asimilar que te saquen 20 colecciones de cartas. ¿Qué pasa? ¿Hoy es el día de los aspirantes a la sangre? A lo mejor las regalan, sí. Seguro. Por ahí también alguien se ha reído de lo de que las regalen. No, arreglarlas, obviamente, pues no las van a arreglar. ¿Sabéis una cosa? Que ahora cuando juguemos esta águila Empiria, estos se hacen dos doses y ya no nos los puede matar con el aspirante a la sangre, que siempre me preocupa. Por eso, que no las van a regalar. Hombre, molaría. Oye, ¿y si regalasen algún set? Ya no digo todos, pero digo uno. Y los demás los tenemos que comprar nosotros, o algo así. Si robamos tierra, hacemos doble ataque al lado, ¿eh? Podemos hacer Marinero Espectral y Sephara. Aunque solo sea por los loles. Venga, vamos a hacerlo. Esto debería hacerlo automáticamente y no tener que hacerlo yo manualmente.
Sí, claro, o sea, más o menos todos metiendo un poquito de dinero, o mucho dinero, depende de cada uno, ¿no? Pero entre el oro que sacas, los sobres que regalan y tal, pues más o menos te vas haciendo con las cartas que necesitas de cada colección. Y el 99% de vosotros no tiene un 4x de ninguna colección, no tenéis todas las colecciones. No tenéis un 4x de ninguna colección, ¿no? Entonces, imaginad que sacasen en lugar de una, que sacasen tres colecciones de golpe. Sería el triple de difícil. Pues ya no digamos si piensan sacar. Es que no pueden sacar Pioneer entero durante este año. O sea, no sé exactamente qué es lo que habrán dicho. Pero desde luego lo que van a sacar es una especie de resumen. O sea, es decir, no van a sacar... No... ¡Qué dolor! No van a sacar todas las cartas de todas las colecciones. Sacarán las 200, 300, 400... 500, 600 cartas más importantes de ese formato. Porque no sé, no sé si lo sabéis, pero si Pioneer tiene... Joder, qué rabia, ya podríamos haber robado una tierra más, una llanura. Una llanura más ganábamos. De todas maneras, este ataque sigue siendo bastante bueno. Y él, si conoce un poquito el mazo, ya sabe que tenemos ataque alado. Muere su pastor de pesadillas y es un ataque muy fuerte, casi pierde la partida, ¿no? Le dejamos a dos, de hecho. Entonces es posible que, sea lo que hagan. Desde luego, hay gente, los más aferrados al viejo Magic, a la vieja escuela, que no quieren jugar Magic Arena, son los jugadores de Pioneer, de Modern, de Legacy, de Vintage. Cuando metan Pioneer en Magic Arena, quiero decir... esto va a traer otro aluvión de jugadores, ya lo vais a ver. Va a haber muchos jugadores nuevos cuando salga Pioneer, muchos, muchos. Va a ser muy bueno para el juego y va a ser muy bueno para todos realmente, ¿vale? Es que es necesario, la verdad es que es una apuesta muy grande, una apuesta de futuro muy grande la que quieran hacer, trayendo Pioneer en un solo baño. No, no, si supiese que tenemos otro ataque al lado... F por los servidores, como dice Merichan. Yo creo que va a venir mucha gente, va a ser bueno para el juego, va a molar. No sé, es que yo no he leído nada del anuncio, la verdad. Lo ha comentado Jesús por ahí antes, que lo he leído, y yo no he leído absolutamente nada. Sí, tengo otro ataque al lado, lo siento, CTEC. Me he robado el doble ataque al lado. Es que no se sabe nada. Simplemente han dicho que durante este año saldrá Pioneer entero para Magic Arena, pero no han especificado nada más. Que yo sepa, vamos. Supongo que harán algún tipo de artículo, resumen. De hecho, me imagino que en Twitter ya habrá gente que ha hecho un resumen o algo, seguro. Voy a mirarlo a ver si lo encuentro. Y si encuentro dicho resumen, os lo comento. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Creo que iba de Differ y luego en Elicas, ¿puede ser? Voy a mirar Twitter así rápidamente, a ver si encuentro un resumen de lo que han dicho en Reddit, porque es complicado. O si alguien encuentra un artículo con el resumen o algo. Bueno, ¿qué hacemos con esta mano? Yo creo que es muy arriesgada quedarse esta mano. Vamos a hacer un mulligan, vale, bastante mejor esta mano. Nos la vamos a quedar y vamos a deshacernos de... Me la voy a jugar quitándome el Legar. Bueno, así a bote pronto, mientras estoy jugando, leyendo el chat y viendo Twitter, no he encontrado un resumen de nadie, pero vamos, tranquilos que en breve lo hará alguien. Sí, el código de nombre que tenéis aquí debajo de mi cuenta lleva un espacio en medio, es FZ2H, espacio, magibloteca, hashtag, los numeritos. Al final, ojo, hemos hecho mulligan, pero hemos tenido suerte, hemos robado la segunda llanura, lo cual nos ha permitido hacer doble criatura en el segundo turno. No, ese faraute nos cruje.
Súbetelo a la mano, por favor. Es que así por lo menos podemos seguir atacando. Y a ver si robamos un ataque alado o un águila empiria. Ah, es verdad, dragón de dos cabezas también han dicho que iban a hacer. Pero dragón de dos cabezas, alguien lo comentó, ¿es lo mismo que gigante de dos cabezas o es algo distinto? Pues nada, una pena, pero voy a seguir atacando. No tenemos nada. A ver, Merichan, ¿alguien ha puesto algo por aquí? Ah, vale. No, hombre. ¿Lo dices en serio de que van a arreglar todas las colecciones? ¿Lo sigues diciendo en serio o lo dices de broma? Supongo que es irónico, ¿no? ¡Ey, Yuzhan Jin! Enhorabuena, que acaba de llegar el diamante. Bien hecho, ¿con qué mazo? Cuéntanos. ¡Qué robo más bueno! ¡Oh! ¡Qué robo más bueno! La verdad es que si sacan gigante de dos cabezas o lo que sea por equipos dos contra dos o tal, va a volar muchísimo. Voy a hacer unos directazos haciendo equipos y tal, y ya si sacan clanes, imagina si sacan clanes. Ah, vale. Irónicamente lo de las tierras, que las han sacado por 3.000 de oro cada una, o sea, ya es verdad. Mucha gente ahí comentaba que tenemos que agradecer que sea de pago el contenido, digamos, de tipo estético. Pero es que en los juegos en los que el contenido estético es de pago, generalmente el contenido no estético es gratuito. ¿Qué es lo que pasa? Que en Magic Arena todo es de pago. El contenido del juego, ¿vale? En League of Legends, en League of Legends, por ejemplo, los personajes son gratis. O casi gratis. O sea, todo, tú tener toda la colección de personajes es prácticamente gratis. Jugando te la dan prácticamente en muy poco tiempo. Y luego lo que es de pago es lo estético. Lo que pasa es que en Magic Arena todo es de pago. Los eventos, de pago. Los estéticos, de pago. Las cartas, de pago. Entonces dices al final, bueno, ¿y qué me das gratis entonces, no? Dices, no, el pase de maestría es de pago para conseguir muchas cartas gratis. Y lo que quiero decir, yo lo que iba, creo que iba en Elikas y luego Jesús. A lo que iba es que no me importa, no me parece mal que cobren por esas tierras. Lo que me parece mal es que hagas los eventos de pago y que los premios sean vergonzosos, ¿vale? Porque si haces, si quieres cobrar 3.000 de oro por las Nyxlands, ¿vale? Me parece perfecto. Pero luego dale algo a la gente a cambio. Dale un evento gratuito en el cual los premios son cartas o son algunos sobres o algunos estilos de carta chulos gratis. Pero no les cobres 2.500 de oro por el evento. Ey, Elber, Galartak, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. O sea, es decir, ¿habéis visto el evento que hay ahora? Es que ni lo hemos mirado, ahora lo comentamos. Hay un evento que cuesta 2.500 de oro o 500 gemas, que cuesta una fortuna, vamos. Y los premios son irrisorios, son estilos de carta guarrindongos que nadie quiere. Las misiones son gratis, ¿sabes? Pero las misiones son el trabajo. ¡Oh, Mirror Match! Las misiones son como trabajar. Aquí con este bloqueo sale el ganando. Pero bueno, que es lo que hay. Tomás, el haber salido nosotros nos da ventaja. Nunca voy a hacer ataque alado para salvar el hada malhechora. Intercambiamos y punto. Sí, efectivamente, yo no estoy en contra de que lo cosmético sea de pago. Lo que estoy en contra es que todo sea de pago y que no den una satisfacción a nadie. Ay, va a haber unos eventos entre semana, eso sí, que sí son gratuitos, pero no sé, me parece poco, me parece escaso. Aquí ahora ya sí que le vamos a pillar, lógicamente. Vamos a atacar a ver si bloquea. Si bloquea tiene que bloquear con las dos y le mataríamos las dos con el ataque alado. O sea, por ejemplo, es que sabéis que juego mucho a Clash Royale, ¿no? Sabéis que juego mucho a Clash Royale. De hecho, tengo un clan. Por cierto, si alguien juega a Clash Royale, que lo busque el clan MagicBlockTK y que se una, ¿vale? Y que se una al clan. Que lo creé ayer y ya está entrando gente y nos falta gente todavía.
Así que uníos al clan buscando, ¿vale? Bueno, pues en Clash Royale hay muchísimo contenido de pago. De hecho, tener las cartas... Ah, mira, no es un Mirror, es una White Winnie de ganar vidas. Este robo es muy bueno. Es muy caro, ¿vale? Clash Royale, tenerlo todo absolutamente al máximo es carísimo, ¿vale? Pero todos los días, todas las semanas hay dos o tres o cuatro eventos gratuitos en los cuales te van dando recompensas, premios. Siempre te da la sensación de que el tiempo que dedicas al juego te aporta algo, siempre. A ver si juega algo que le pillemos con el aplacar, pues no. Ojo, nos ha bajado 13 vidas a lo tonto. Vale, si no tiene nada contra esta Sephara, a lo mejor... Vale. Pues... creo que le va a ganar la Sephara la partida al final. Lo voy a jugar como bicho para hacer Sephara y tener el aplicar, aunque seguramente no sea relevante. Este aplacar no va a hacer nada. Venga, Sephara, si no se top de que a un tribunal del cónclave o algo contra Sephara, le hemos ganado. ¿Por dónde iba el chat? Que os he dejado ahí un poco tirados. Bueno, pues es lo que os digo, que no sé, como que he hecho un poco de menos que en Magic Arena regalen más, no que regalen más cosas, sino que no fomenten más que la gente entre cada día con ilusión a obtener algo, aunque sea una recompensa pequeña, pero sin pedir nada a cambio, y que luego ya la gente se va a dejar el dinero igualmente, ¿vale? ¡Se lo ha top dequeado! He dicho, solo le vale top dequearse el tribunal del cónclave, y se lo ha top dequeado. ¿Cuánto pega? 2 y 2, 4... y 2-6, nos quedamos a 1. Si no se topdequea algo ahora, también ganamos. Pero tiene que topdequearse algo que no podemos contrarrestar con el aplacar. Sí, por ejemplo, lo de Brawl clama al cielo. Cobrar 10.000 de oro por un evento que debería ser gratuito. Hey, Ardeus, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Sí, buena partida, no me fío de ti. Aunque ataque con uno es suficiente, voy a atacar con uno nada más. Venga, ¿no? Vale. De todas maneras, memoría si... Espérate, podría haber puesto un token, ganaba una vida y no... Le ha liado, ¿eh? Nos tendría que haber ganado él. Me acabo de dar cuenta. Si ponía un token, ganaba una vida con el Daxos y no le matábamos. Bueno, le ha liado él. Pero yo primero por no darme cuenta. Venga, Jesús, juguemos. Los demás ya he jugado con ellos. Es eso que... Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, ¿qué estoy buscando por aquí, Leiter? A ver. De todas maneras, los juegos de móvil... Hay ejemplos de juegos de móvil que son auténticos piratas, que lo único que hacen es robar el dinero a la gente. Es cierto que hay juegos de móvil súper chungos en ese sentido. Magic Arena es mejor que la mayoría de ellos, hay juegos de móvil mucho peores en cuanto a piratas, pero yo creo que Magic Arena tiene una aspiración más grande que robar el dinero a la gente. O sea, Magic Arena es un juego que lleva 26 años, Magic es un juego que lleva entre nosotros 26 años, entonces no necesita robar el dinero a la gente. Muchos de esos juegos de móvil los programan, saben que van a durar 6 meses o un año o 2 años, los van a exprimir al máximo, van a robar el dinero a la gente y van a desaparecer después. Entonces les da igual, no tienen una aspiración real, ¿no? En cambio, Magic es distinto. Magic tiene que crear, o mejor dicho, tiene que mantener su comunidad y expandirla. Y si quieres mantener tu gigantesca comunidad y expandirla, no puedes robarle a la gente el dinero. Es lo que quiero decir, ¿no? Vamos a ver. Parece que vamos contra Rakdos. Y qué pena no tener dos azules para hacer dos maneras espectrales. A lo mejor jugamos el ladronzor atrevido ahora. Depende de lo que él haga. A ver si robamos tierra también para la águila empírea. Ojo, doble rojo, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí?
Vale. No podemos hacer nada tampoco. Si robamos tierrecilla y hacemos aquí la empiria. Ah, venga, vale. Sí, yo creo que el camino que está siguiendo últimamente Magic Arena, en el sentido de fomentar el juego y facilitarlo, no me parece una buena política. ¿Os acordáis que cambiaron el director de juego de Magic hace poco? Bueno, hace poco, hace ya 6 meses u 8 meses por lo menos. Y yo creo que el anterior director del juego tenía otra idea más free to play que el actual. El actual creo que es muy pirata en ese sentido. Y debería rebajar un poco el tono en ese sentido. ¿Qué narices está jugando Jesu? Luego no me digas que te gano. Estás jugando una Izzet con Hornos de la Bruja. Obviamente lleva 4 copias de reclamar al primogénito. O sea, de canteo lleva 4 copias de reclamar al primogénito. Lo estoy viendo. Míralo. Mira, Neo dice que una amiga suya descubrió ayer Magic Arena gracias a la Epic Store. No ha atacado. Ah, nos ha quitado el Pegaso Field y no lo ha sacrificado. ¿Pero qué haces, Jesu? Pero si mis cliqueas más que yo. ¿Cómo la has liado? ¿Sabéis lo que puede ocurrir? Puede ser que lleve la ira roja. La ira de la tormenta se llama, la que hace 4 daños a todo. No, tranquilo, es que ahora me barre la mesa. Me lo estoy viendo venir. No quiero mirar. Uf. Qué tranquilidad. Kefkak pregunta que si el nuevo director del juego es el homeless, el señor ese greñudo, ¿no? No lo sé. Yo diría que es ese, sí. Creo que es ese señor. No, nos va a gritar, nos va a sacrificar nuestro propio bicho para que no podamos hacer la Sephara. Oye, el intento es bueno, ¿eh? Pues llevará todo lo de sacrificar criaturas, claro, también llevará el sátiro ese, que es, bueno, no es un sátiro, la carta de Aetheros, la criatura que es un 1-1 que va creciendo, contadores más 1 cada vez que sacrificas un permanente. Y puedes sacrificar criaturas. Esta idea es buena, lo malo es cuando te salen mazos que no llevan criaturas. Sí, en BM dice efectivamente que entre las misiones diarias y tal vas sacando sobres y vas haciéndote con las cartas. Pero es absolutamente insuficiente para tener todo, ¿eh? Y tardas los 3 meses. Al cabo de los 3 meses has abierto 100 sobres, pongamos, o 150. Pero si habéis visto mi vídeo de cuánto cuesta jugar a Magic Arena, habréis podido ver que es absolutamente insuficiente con 150 sobres tener siquiera lo más próximo a una colección completa, a 4 colecciones completas. Tras 3 meses jugando ahí. A ver, que no, que está bien. O sea, yo entiendo que tienen que ganar dinero, ¿vale? Solamente digo que podrían fomentar un poquito más el juego entre los jugadores. Creo que iba The Differ, con The Differ ya ha jugado, ¿no? Con The Differ ya ha jugado contigo antes, ¿no? Quiero decir que podrían dar algo más de eventos. Ya no digo que regalen las cosas, sino eventos gratuitos con algunos premios. Efectivamente, si te dan unas estilos de cartas, que de cartas normaluchas y tal, por un evento gratuito de Artisan o de Pauper o de Construido de Teros, pues todos querríamos jugarlo. ¿Y con eso qué conseguirían? Conseguirían que yo me comprase sobres de Teros para poder jugar ese evento de Teros. Estarían ganando dinero dándome algo gratis, ¿entendéis? Esa es una filosofía de marketing bastante más proactiva y positiva, yo creo, para la compañía. Vale, vale, venga, ya empezamos. Montaña, campeón ferviente. Tramposo. Pero es que Jesu va provocando. Ay, he jugado isla, no me da cuenta de la isla. Vale, vale, perfecto. Qué pena, ¿eh? Que no se haya matado la de Matriarca, que teníamos otra. Bueno, roja, me lo merezco. Ya me va tocando que me peguen una paliza. Uf, esta partida se nos ha complicado mucho. Yo creo que ya no la podemos ganar, ¿eh?
salvo que nos haga una Sephara. Sabéis que es que Sephara humilla a las manos rojas, ¿no? Así que, bueno, voy a dejarme enderezado el maná para un aplacar. Y como ahora mismo ya lo único que nos salva es una Sephara, ni siquiera juego el Pegaso Fiel. Lo jugaré si robamos la Sephara. Hey, buenas noches, Snow Wanarg, ¿qué tal? Madre mía, pues menos mal que me he dejado el aplacar. Sí, sí, era más correcto empezar con la llanura, tienes razón, Neo. O pagando dos vidas con esto. Pero desde luego, teniendo tres bichos blancos de coste uno en mano... De todas maneras, yo creo que perdemos ya, ¿no? Hagamos lo que hagamos. El pega de 4 y 2, 6 y 1, 7... Bueno, no nos mata. A lo mejor un ataque alado... Nos vale un ataque alado si él no tiene nada, claro, que tiene tres cartas en mano. Lo más probable es que nos maten este ataque. Después con la chispa que tenga en mano, lo que sea. ¡Ey, buenas noches, MT Gieren a top! Un día me tienes que decir tu nombre y te hablaremos por privado si quieres un día. ¡Venga! Por Twitter o lo que sea. Podríamos haber tenido otro counter, pero no lo teníamos. Mira, Angelito Infecto quiere pillarse las tierras esas, ¿no? No sé a qué hora salen. Mañana, ¿alguien sabe el horario en el cual sale la actualización con lo de las nuevas tierras, las Nyxlands? Vale, aquí con todo el mundo ya ha jugado. Con el que jugué más antiguo es 1KK1, que ¿quién era 1KK1? Era Snailaiki, ¿no? Snailaiki, ¿verdad? Cierto. Revancha, dice en el chat. Bueno, pone recancha. Nox Game dice que a las 10 de la mañana, pero no lo dice, lo pregunta. Así que yo creo que se lo he inventado. No sé si habéis visto en Instagram uno de los dibujos de Instagram. Ahora os cuento. ¡Ey, Sibi! Nos está haciendo una party de dos personas. Muchísimas gracias, Sibi. Todas las noches nos apoyas con tu directo. Muchísimas gracias, Sibi. Que lo que estaba diciendo... ¿qué iba a decir? Ah, vale, sí. Que sabéis que tenemos un concurso por los 10.000 suscriptores en YouTube en el cual me estáis mandando dibujos para hacer las camisetas después, ¿no? Y hay premios gordos. No es que yo diga aquí, trabajad gratis para mí. No. Hay buenos premios. Hay buenos premios, como 100 euros en cartas. Bueno, ya los he enseñado varias veces, yo no voy a decir ahora. El ganador se lleva unos 50 o 60 euros en cartas, un Zotsis foil y un par de cartas más foil, no me acuerdo cuáles eran. Y luego el segundo, igual, dos Stony Silence foil, algo por el estilo, otros 30 euros más en cartas, algo así, ¿vale? No me acuerdo exactamente de las cantidades de ni el nombre de las cartas me acuerdo. Bueno, el caso es que ha habido gente que ha mandado ya sus dibujos, y en concreto alguien lo ha puesto en Instagram. Así que si entráis en mi Instagram, ¿vale? Tenéis el enlace debajo del vídeo. Podéis... Vamos a quedarnos enderezados con dos aplacar en mano, lo cual está guay. ¿Vale? Podéis ir a mi Instagram, seguirme en Instagram y ver la imagen de uno de los dibujos que me han mandado hasta ahora. Sí, las camisetas ganadoras saldrán a la venta. Screamy Hawk preguntaba eso por ahí. Haré dos tandas. Bueno, haré dos. Haré la del ganador, que será la oficial de los 10.000 suscriptores, y luego la segunda equipación del segundo... Vamos a ver si esto entra o no entra. Dos islas, qué raro. Un Optar y dos islas. Es una mono Blue Tempo o algo así, supongo. O es la misma de antes, Nightlake, y no me acuerdo ya. Sí, claro, efectivamente, como dicen bien, al final lo del tema gratuito es para atraer y enganchar a la gente. Exacto, esa es la idea. Tenemos un problema esta partida, que no tenemos criaturas. Es un problema bastante grande. Por eso que cuantas más cosas gratuitas das, más animas a la gente a seguir jugando y a gastar su dinero en el juego. En Instagram solo sale un caballero con muchos aguacates, dice Nox Game. No, bueno, me han etiquetado esta tarde. Y además creo que lo he puesto como historia. La imagen, venga ya, dame bichos, no me des tierras. Pues es una azul blanca. Buenas noches, Magnuza, ¿qué tal? Bienvenido. Yo creo que si buscáis en Instagram debería salir
me acaban de etiquetar esta misma tarde en esa foto, saldré en etiquetados o lo que sea, y también como historia, lo podéis ver ahí. Yo no estoy nada... O sea, decir, a mí lo de la Epic Store, pues me parece estupendo que esté en la Epic Store. Pero no sé, me parece que es efectivamente, como dice Neo, ya no tienen que preocuparse por nada, ya no hace falta esforzarse porque ya está en la Epic Store. Me parece que tienen mucho trabajo que hacer y no lo están haciendo. Y vale, es estupendo que el juego esté en ciertas tiendas y tal, pero... Si luego el juego no es bueno, ¿de qué te sirve eso? Entonces, o sea, no me parece... Y además que ya lo han dicho, que lo han dicho 30 veces. No, la Epic Store no es un formato, es un sitio donde te puedes descargar el juego. Y dirás, ah, pero ¿no te lo puedes descargar ya de la página web de la empresa oficial? Sí, pero no sé por qué parece muy importante que te lo puedas descargar de otro sitio también. Es que he pensado una cosa, vale, esto va a entrar. Llegar a la gente está bien, pero llegar a la gente con un buen producto es mejor. Entonces, ¿de qué te sirve llegar a la gente con un mal producto? ¿Sabéis en Steam? En Steam ha habido muchas polémicas y problemas en los últimos meses porque muchas empresas compraban comentarios falsos o los hacían ellos mismos con bots o lo que fuese, diciendo que su juego era muy bueno, por ejemplo, ¿no? Y que ha habido bastante polémica con eso. ¿Qué ocurre en Steam, por ejemplo? Yo cuando voy a Steam y voy a comprarme un juego o voy a jugar o lo que sea, ¿qué hago lo primero? Lo primero que hago siempre es voy a las valoraciones del juego, ¿vale? Y si las valoraciones no son muy buenas, es que ni lo intento descargar. Pues con la Epic Store pasa lo mismo. Tú cuelgas un juego que la gente no conoce en Epic Store. Es que lo que quiero decir es que... Madre mía, qué pesado, ¿no? Quiero decir que todo el que quiere conocer Magic o debe conocer Magic o le interesan los juegos de cartas o lo que sea, ya conoce Magic. La Epic Store no te va a aportar absolutamente ningún nuevo jugador a este juego. O prácticamente ninguno. Se han hecho publicidad en todas partes, a lo loco, a lo bestia, en YouTube y en todas partes del juego de Magic Arena. Lo que quiero decir es que sí, es eso, como ha dicho Neo antes, que no es ya me siento y espero a que llegue la gente. Es que yo creo que deberían... ¡Ey, Katim, buenas noches! ¿Qué tal? Pagaremos dos. Que, bueno... Que tiene mucho público, pero si lo que sacas ahí, lo que estás haciendo es enseñar tus vergüenzas, pues preferiría que nadie lo viese. O sea, es que Magic Arena no es un gran juego. No es un gran videojuego, ¿vale? Mejor dicho. Es un juego a medias. Es decir, es un juego que es cutre, que... ¿Quieres enseñar realmente esto a la gente y que digan y que ni siquiera lleguen a probar nunca Magic porque les parece que es cutre? No sé. Es un tema delicado, un tema complicado. Yo creo. Ahora ya sí vamos a empezar a gastar counters, yo creo, ¿eh? Porque él se queda atascado. Es más importante que entre el águila empiria y que tengamos aplacar para si nos juega algo a continuación. ¡Ey, sí! Después de esta partida hago sorteo. Muchas gracias por avisar. ¡Venga ya! Tiene otro counter, vamos a aplacarlo. Es que si no, no entra ninguno de nuestros bichos. Dice Sibi que le falta Magic Arena, según yo. ¡Todo! Pero si es un juego que está a medias. ¡Ey, Keimai, nuevo suscriptor! Muchísimas gracias a través de Twitch Prime. Muchas gracias por el apoyo. Pero si no tiene ni clanes hechos, o sea, ni un chat, pero... No tiene modo espectador. Es que podríamos sacar una lista de 100 cosas que otros juegos similares tienen desde que salen. Desde el día que salen las tienen. Y que Magic Arena lleva 2 años y aún no las tiene. Anda que... Y problemas de bugs y de todo tipo, además. Nos lo ha puesto en el top. Bueno, pues mira, no está tan mal. Sí, como dice Leiter, una de las cosas, por ejemplo, que dijeron hace ya meses, se han olvidado de eso. Automatizar combos, ¿no? Que, por ejemplo, del gato y el horno, que se haga de forma automática sin que tengas que hacerlo tú manualmente, lo de todas las cartas, ¿no? Pero no han dicho eso y mil cosas más. Al final le vamos a jugar la Sephara y le vamos a ganar con esta Sephara, ya verás. Uf, nos está fastidiando todos los aplacar.
Ya he juntado tierras suficientes. Oye, no sabe que hay un montón de cartas del mazo, ¿eh? Si robamos tierra, podemos hacer Sephar a pelo. No, hombre, no, el juego... Cuando lanzan un juego saben exactamente la repercusión que va a tener. Y además tampoco ha sido más alta de la esperada. Ha sido la esperada. Sí, Hearthstone sigue siendo el número uno. Con una diferencia abismal. Hearthstone sigue siendo el juego número uno de cartas con muchísima diferencia. Acaban de sacar el Legends of Runeterra basado en League of Legends y se ha quedado muy atrás, muy por atrás de Hearthstone. Incluso está ahora mismo al nivel de Magic. Ha sido un fracaso, un fiasco. Sí, claro, por eso no lo han sacado. Dijeron que iban a automatizar los combos para quedar bien. Pero no puedes automatizar los combos, porque cada uno juega como le da la gana. Es decir, o sea, automatizar los combos puede hacer que otras cosas se rompan, básicamente, o que haga cosas al juego que tú no quieres que hagan. Porque dices, bueno, todo el rato en el X, si es una partida en la cual nadie está haciendo nada, me estoy aburriendo. A ver qué truco tienes, te queda una carta en mano, ¿eh? Yo tengo 5 cartas en mano. Hearthstone segundo, dice Nox Game. No lo dicen así las audiencias en Twitch. Tiene 30.000, 40.000, 50.000 espectadores permanentes. Multiplica por 5 o por 6 a Magic siempre, permanentemente. E incluso, ya digo, a Legends of Runeterra. Y al final todo se mueve por números. Si tú miras los números de Hearthstone y tiene toda esa audiencia... ¡Ey, Ocelote! ¿Qué tal? Buenas noches. Por el RNG. Te refieres a lo de las cosas aleatorias que tiene el juego, ¿no? Vale. Sí, bueno. ¿No se pueden hacer macros en Magic Arena? ¿Hay algo que lo impida? Yo creo que sí que se pueden hacer macros en Magic Arena. Que yo sepa, no hay nada que te lo impida. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente no sabe programar macros, como es lógico. Esta partida, no sé al final cómo se va a decidir, pero no nos ha jugado... Se nota que le faltan cartas al mazo, porque, si os dais cuenta, Nailaiki no nos ha jugado ni un Teferi, juega estas cartas raras... Como que algo le falla, ¿no? Como que algo le falta. Nos va a jugar ahora el Ladronzuelo Atrevido, ¿vale? Pero no es un problema, porque, bueno, podemos bloquearlo. Es que tenemos que bloquearlo, ¿vale? Porque nos quedan 15 vidas, pegan de 6... Vale, le queda una carta en mano. Buena partida, ¿por qué? ¿Qué me vas a enseñar? 4 y 2, ¿pero por qué concedes? Bueno, teníamos doble ataque al lado y si no tenía nada, sí que le matábamos, es cierto. Hemos estado a punto de jugar la Sephar a pelo. A ver quién estaba por aquí esperando. Y Kezkak era de los que más tiempo, de los del principio del todo. Ah, macros desde el juego. Bueno, desde el propio juego no. Pero eso, ningún juego te va a permitir hacer macros internas. Eso tienes que hacerlo tú si no están prohibidos. Por ejemplo, en Diablo es muy típico programarte macros para hacer automatizadas lanzamiento de habilidades y tal, ¿no? Pero están prohibidas. Están prohibidas porque si no al final ya no juega una persona, juega una máquina. Porque... Y en la mayoría de juegos están prohibidos los macros. En los juegos competitivos creo que en la mayoría, al menos los que yo conozco, están prohibidos. Entonces, en Magic Arena nada te impide programarte un macro. Yo creo que no hay ninguna cosa que lo prohíba. El sorteo. Cierto, se me ha ido la pelota. A ver cómo hago para acordarme para que no se me olvide la siguiente partida. Voy a hacer Mulligan. Voy a hacer Mulligan. Va a durar poco esta partida. Me la voy a quedar. Y nos vamos a quitar el aplacar, que no gana. Y nos vamos a quitar la isla, que tampoco gana. Mulligan a 5. En WoW no está prohibido, pero WoW no se puede decir que sea competitivo, ¿no? O sí, tiene parte competitiva. Bueno, pero a medias. Buenas noches, LOL Dylan, ¿qué tal? Bienvenido.
Vale, Hugo me dice que le acepte la solicitud. Ah, mira, sí, aquí te tenía. Magnet y Troglot. Vale, ya os tengo ahí añadidos. Aquí hemos hecho un buen robo este, ¿eh? Ya está, ya han hecho su trabajo las hadas malhechoras. No creo que vaya a bloquearnos, porque Afemia es mucho mejor que hada malhechora. Buenas noches, Samu. ¿Qué tal? Bienvenido. Afemia con ojos de loca. Y nosotros con dos ladronzuelos en mano. Con doble ojos de loca. Sirvamos una tierracita y podemos hacer ladronzuelo más marinero espectral, me quedaría muy tranquilo. Buenas noches, Manuel Arguero, ¿qué tal? Bienvenido. Mazoku, lo siento, no tengo puesto lo de exclamación deck. El mazo está debajo del vídeo, hay un enlace a todos mis mazos en EtherHub, ahí lo puedes ver. Vamos a quitarnos esto de en medio, ganamos tiempo, hacemos un ataquito. Tiene estos dos ojos de loca, están en el cementerio, aunque aquí no aparezcan, deberían aparecer, ¿verdad? Deberían aparecer en el cementerio, aunque, no es, aunque los pueda jugar desde el cementerio, pero deberían aparecer en el cementerio. Anemia la reloca. Claro, es verdad, yo no puedo usar macros porque entonces ya no me equivocaría, el juego haría todo el trabajo por mí y no sería lo mismo. Se me olvidó el sorteo de Ether, lo sé, porque lo único que quiero es jugar con vosotros y se me ha olvidado. Qué pena no haber robado tierra para hacer águila empiria. Bueno, aunque tampoco es necesaria. ¡Ey, Jesús! Nuevo suscriptor, muchísimas gracias. A ver, Twitch Prime, 2 meses ya. Muchas gracias, bienvenido. Me pregunta por ahí Blas de Lezo que si KFC o Popeye. Yo prefiero Popeye. Me parece que es un poquito mejor el pollo Popeye. Y Five Guys por encima de todos, claro. Venga, un ataquito al lado y game over. Macro para montaña, campeón ferviente. Sí, esas también está bien. Uf. Bueno, tiene dos manas enderezados. Sí, later, sí, correcto. Eso va a ser lo que van a hacer, ¿no? Bueno, en cualquier caso, le quedan 13 vidas, tenemos 5 voladoras. Como robemos tierra, hacemos aquí la empiria y si no, hacemos ladronzuelo. Lo tenemos muy a nuestro favor ya esto. Vale, él gana una vida, pone un contador +1/+1, pero... Yo se la habría puesto al Alseide. Porque ahora tenemos un objetivo muy claro, que es la Alfemia, claro. Los pollos hermanos prefiere... ¿Quién ha dicho? Jesús. Y Mr. Ocelote dice que a lo mejor la New York Burger. No tiene nada en el cementerio. Creo que se lo va a subir a la mano igualmente este turno. Para tener un ataque más limpio este turno y en el siguiente ya con Águila Empiria seríamos prácticamente letales. Ah, bueno, a poder protección. Ay, no me he dado cuenta. Vaya fail. Ah, qué fallo, cierto. Me da igual, me atacamos igualmente. Perdemos un polluelo, ¿vale? Pero bueno. Es verdad, en horario del mundial el Five Guys va a estar cerrado. Bueno, empieza a las 8 de la tarde, hora de España, así que puedo merendar allí y luego ya empezamos. Sí, tiene mana libre Neylake, ya lo he visto, pero después de hacerlo. Ah, obviamente habría sido mejor el Águila Empiria, así es que me lia. Y ha robado otra Alseide. No está mal. Ya bueno, me lo decís, pero en el chat lo leo 10 o 15 segundos después. Y además que me lo digáis es hacer trampas. Trampas. ¿Le habríamos ganado? Tampoco le habríamos ganado, si me hubiese dado cuenta, yo creo.
A ver, es que le da vínculo vital y gana 5 con cada ataque. Bueno, le da vínculo vital también ahora, va fuera. Hemos perdido. 30 segundos, dice en el like y en el chat. Sí, puede ser. Estaba intentando echar cuenta si le habríamos ganado si no hubiese cometido ese fallo, que no he visto ni siquiera que tenía mal enderezado. No estaba muy atento. Voy a jugar siempre con gente con la que no haya jugado, ¿vale? Así que tenemos Magnef, R1 José y Troglot, con los cuales no he jugado todavía. Así que voy a jugar con ellos. Y los que estáis en lista de espera ya jugó. Sorteo, cierto. Primero Magnef y luego sorteo. Y primero sorteo. Venga, vamos a hacer el tema del sorteo, que se me olvidaba otra vez. A ver, sorteito. Todo el mundo en el chat tiene que estar escribiendo sorteo, ¿vale? Para entrar en el sorteo. Dadme un segundo que os lo muestro. Vale, ahí lo tenemos. Así me dais un segundito. Voy a por agua y continuamos. Bueno, a ver, ¿cómo va el tema? Vale, vamos a sortear primero el código de Differ, que son 6 sobres de Teros, ¿vale? Canjeables en la tienda de Magic Arena. Si no habéis canjeado todavía ese mismo código, ¿vale? Porque es uno por cuenta. Entonces, si ya habéis canjeado un código de 6 sobres de Teros, ya no podéis canjear este. Pero yo os lo doy, ¿vale? Os lo mando a través de un susurro, a través de Twitch, y con ese código hacéis lo que queráis, ¿vale? Si ya lo habéis gastado, pues lo gastéis en una segunda cuenta que tengáis, si lo regaláis a alguien que quiera empezar a jugar o lo que sea. Vale, tenemos 73 personas elegibles, ¿vale? Ahora mismo. Así que vamos a hacerlo en 5, 4, 3, 2, 1. No tiene mucho sentido esto porque tenemos como 15 o 20 segundos de retardo. 77 personas, le doy redoble de tambor. Turr. ¡Pum! David CM, enhorabuena. Ahora te lo mando, ¿vale? Lo dejo apuntadito. Lo dejo apuntadito. Y te lo mando dentro de un rato. Venga, volvemos a Magic Arena. Volvemos a Magic Arena. Ahí estamos. Iba a jugar con... Que me acuerde. Ya no me acuerdo. Magnef, te reto. Te reto dos veces. Me debería dejar elegir el mazo. Magnef, ¿sigues por ahí? Jugamos. Vale, ahí está. Y después ya se han borrado todos. Ya sabéis que el juego, el Magic Arena, cuando aceptas un reto de alguien, te borra todos los que estuviesen retándome, así que... Enhorabuena, David, por el sorteo. Te ha tocado, has tenido suerte. Disfrútalo. Vale, me la voy a quedar, aunque es una mano blanca, pero bueno, tenemos 6 cartas blancas en mano y una azul, entonces hacer mulligan a 6 sería peor que esto, lógicamente, ¿no? Al...
Yo creo que voy a cambiar de mazo en la siguiente, porque estar toda la noche con el mismo mazo se va a hacer muy pesado. Y tenemos la Simic Flash a medias. No sé si hacemos más daño así o de la otra manera. Vamos a jugar así y ya está. ¿Cómo se hacen los retos? Pues vas aquí a la lista de amigos, ¿vale? Pinchas aquí y simplemente pinchas en la doble espada de cada uno de ellos y ya está retando a alguien. Así de sencillo. Me ha tentado el hacer ya un ataque alado, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos los que estéis en directo, por cierto, me gusta siempre decirlo de vez en cuando. Muchas gracias por el apoyo que dais al canal y por todo. Buena partida, Kezkak, sí. Sí, no me di cuenta, es que estaba charlando y se me fue la olla con lo de la Alsei de esa. No sé si habría podido ganar si no me hubiese equivocado. Tenía un dopador, tenía, ¿cómo se llama? El bicho que da más uno a las voladoras. Entonces lo habríamos jugado de otra manera, pero yo creo que aún así, entre el Elliot y esa Afemia que pegaba de 4 con vínculo vital, yo creo que no podía hacer mucho. Hemos robado dos cartas azules. Voy a gastar un ataque alado. No tenemos nada mejor que hacer. Ay, o punto. Es que estamos con la segunda cuenta. Estamos con la cuenta pequeña, la cuenta free to play. Si queréis agregarme en esta segunda cuenta, como en la otra se me ha llenado con los 200 amigos, estoy empezando esta cuenta de nuevo desde cero. Tenéis que poner los códigos, o sea, tenéis que poner el código que veis aquí debajo. Me agregáis, ¿vale? Me añadís aquí a la lista de amigos. Me añadís con este código aquí debajo, que por cierto tiene un espacio en medio. Venga ya, no puede ser que me lo dijeran otra vez. Vaya frase acabo de decir. Esta parte ya hemos perdido. Si no robamos azul para el ladronzuelo atrevido, hemos perdido. Venga, hombre. Has ganado, Magnef. No puedo hacer nada. Cuatro cartas azules en mano y ni una isla. También forzamos un poquito la mano, lógicamente. Venga, va. Buena partida, Magnef. Me has aplastado. Realmente no podía hacer nada contra eso. Con R1 José y luego otro Glot. Y como digo, voy a cambiar un poquito el mazo. Ojo, que estamos jugando mazos budget totalmente. No sé, no recuerdo ni en qué estado está esta Simic Flash. Vamos a probarlo. Vamos a ver cómo está esta Simic Flash. Estará a medias, pero bueno, será jugable igualmente. A ver. Y luego Troglot. Hugo Sol, No One yo creo que estaba antes. Buena partida, Magnef. Sí, más pego una buena paliza, ¿eh? No podía hacer nada. Me quedo sin mana azul. Tenía ahí alguna respuesta, pero claro, sin el mana azul no podía hacer nada. Madre mía. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar. Basta con que robemos una tierra en los tres primeros turnos para que esta mano sea buena. Y es fácil que robemos una tierra en tres turnos. Ya, bueno, estamos pidiendo una mala racha de manos. También podría haber hecho un mulligan con esta mano perfectamente. Bueno, tranquila, tranquilo, Lee Snicks, que al final las cartas te las vas aprendiendo, ¿eh? Es una cuestión de paciencia. Ay, por cierto, no he puesto la aplicación. No he puesto la aplicación de Twitch para que se superpongan las cartas. De hecho, no sé siquiera si la tengo instalada ahora mismo. No, tengo que mirarlo. Perdón, que me he quedado aquí atontado. Madre mía. Venga, en busca de tierras. Venga, se nos vale. ¡Qué tierra más buena, eh! Vamos a buscarnos un bosque para tener una de cada. Jugamos tierra girada, pasamos turno, ganamos una vidilla y listo. Voy a ver si puedo mirar el tema este.
Y os digo. Me voy a comer el ataque. Y si juego cualquier cosa se lo subo a la mano. Y si no, pues counter o lo que sea. Buah, vale, vale. Y si te vas a poner así, te lo subo a la mano. A ver, las extensiones. Que nadie me ha dicho nada y yo tampoco me he acordado de ello. La voy a activar. Vale, no tenemos tierra. Vale, genial. Pues... 4 y 4, 8. 1, 2, tenemos 7 cartas en mano. Vale. Pues vamos a gastar el aplacar, yo creo, ahora. O quizás la disputa mística. A ver... Vale, tierra. Estamos a 8, no hemos perdido todavía. Estoy mirando si consigo activar esta historia. Vale, tiene dos manas enderezados. No, mística crestada. Podemos chumbloquear. Venga, vale, contrarrestamos eso. Creo que, a ver. Sí, ya se han activado las cartas, perfecto. ¿Las nuevas de Teros ya funcionan? Bueno, pues aún no lo sabremos. Vamos a bloquear ahí, que nos quedan muy poquitas vidas. Vale, bien, no está mal, podemos seguir aguantando, pasamos turno. Le dejamos atacar, si ataca de uno pues nos vale, y si hace cualquier otra cosa pues ya no nos vale. Vale, hincha, en ese caso vamos a jugar degollador salobre. Y no sé si ladronzuelo o ansamo, voy a hacer ladronzuelo. Que se lo suba ya a la mano. Y así crece el degollador un poquito. Vale, perdonad que he estado un poquito distraído del chat porque he estado mirando estas cosillas. He estado mirando el tema de activarlo de las cartas. Creo que ya está funcionando. Nadie me ha dicho nada, pero a mí, que a mí se me había olvidado completamente. Pero creo que ya está resuelto. Y no sé si las cartas de Teros ya están traducidas al español o no. Vale, vuelvo a jugar. Esto está siendo un quebradero de cabeza tremendo, el caballero este. Es que no tenemos forma de quitárnoslo del medio y tampoco de contrarrestarlo realmente. Vale, sale. No podemos hacer nada. Que casi nos deberíamos incluso comer este ataque para poder jugar el emboscador de mana nocturna. Me lo voy a comer. ¿Es tierra? No es tierra. Pero es un bicho, que no está mal. Vale, fácil, pasamos turno. Se descarta la última carta de la mano. Podemos hacer un Ansamon. Pues era un Filoasqua. Podemos chumbloquear, ¿vale? Esa es la parte buena del asunto. De hecho, podemos chumbloquear ad infinitum.
Pero ojo, que podemos hacer cositas ahora, ¿eh? No tiene mana rojo para un Filoascua, por cierto. Si lo hubiese top deckado justo en este momento. Nosotros tenemos un ataque bastante bueno ahora, el siguiente turno. Una locura este caballero de la Legión Devana todo el rato. No sé si tenemos alguna opción de ganar esta partida, la verdad. Vale, le bajamos a 14, tenemos bloqueadores. Vamos a pasar turno. Tenemos que bloquear al Regisaurio y también al caballero. Es lo malo, que vamos a perder dos criaturas por turno, pero bueno. A ver, qué lo que decía. Vale, muchas gracias Jesús por poner mi enlace a los mazos. Vale, perfecto. Estoy aquí ya muy pensativo porque creo que tenemos alguna opción de ganar esta partida. ¿Este bloqueo así es inteligente? Vamos a ver si así es inteligente. Vale, si juego cualquier cosa tenemos dos counters, lo cual está bien, y tenemos un ladronzuelo. Y el siguiente turno podemos hacer doble bloque otra vez a sus criaturas grandes. Número del taladro. Pues vamos a gastarnos nada. Podemos no gastarnos nada y hacer simplemente ladronzuelo atrevido al final del turno. Y seguir metiendo presión. Vale, que nos quite lo que quiera. Lanzó atrevido y seguimos un poquito cerca de poder ganar esta partida. ¿Cómo voy a tradear con el dino? El dinosaurio aguanta 6. No tenía forma de tradearlo. Bueno, a partir de este turno ahora ya sí. ¡Ey! ¿Yazama? No, Yazama 484. Bueno, como se diga. Muchas gracias. Bienvenido, nuevo seguidor. Vale, si el top deckea cualquier cosa, nos gana. Un removal, un Filoascua. Porque tiene un montón de mana. El aplacar no vale para nada ahora mismo y sabe que lo tenemos además. O sea que no sirve. Sabe lo que tenemos, ¿vale? La partida está en su mano. Como por ejemplo, justo eso. Justo eso es lo que necesitaba. Ah, no, no, porque lo podemos aplacar. Lo podemos aplacar. Y entonces no nos mata porque no le da para hinchar el caballero. Tiene que pagar dos extras y no le llegaría. Vale, los paga y no puede hinchar al caballero. Y pierde dos vidas, creo que hemos ganado, ¿no? Basta con que eche un bloqueemos al Regisaurio y a la vuelta le matamos. ¡Ey, buenas, Leatrillo! ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Ha puesto buena partida, pero creo que no se había dado cuenta. O la ha puesto porque sabía que perdía. Le matamos solo con las dos voladoras. Pues esta partida no sé cómo la hemos remontado. No, tampoco tenía mucha más opción. Él ha jugado como tenía que jugar, yo creo. Lo que pasa es que ha pensado que ya había ganado por tirar el jinete, pero no era suficiente. A ver, ¿qué me he dicho por aquí? Yo que estaba Troglot. Troglot, venga, juguemos Troglot. Vale, esta serie, joder, qué rabia me da ahora haber tenido parada esta cuenta que es free to play. Es totalmente gratuita, no me he metido ni un céntimo en esta cuenta. La he tenido parada 2 meses y ahora me arrepiento un montón. Porque si hubiese seguido jugando con ella 2 meses, buena partida, José. Si hubiésemos seguido jugando 2 meses con esta cuenta, ahora tendría un montón de cartas y varios mazos enteros montados, ¿no? De todas maneras, tampoco os metéis con cómo juega nadie, porque todos cometemos fallos. Yo cometo fallos, mis rivales cometen fallos, vosotros cometéis fallos, así que sed siempre comprensivos. Yo creo que es una de las máximas de este canal el tema de saber que la humildad, saber que todos somos humanos, todos cometemos fallos. Y simplemente, joder, se aceptan y ya está.
A veces nos favorecen, a veces nos perjudican. Vale, te entiendo, Pablo. Pero eso. Lo digo porque si te lees fuera de contexto, a lo mejor parece que has puesto otra cosa. Bueno, y sin ir fuera de contexto. Pero como corregir también es de humanos, pues bienvenido sea todo. ¿Qué es un mirror esto o qué? Vamos a ver qué hace Troglot. Vale, dentro de 25 minutos hacemos otro sorteo, ¿vale? Sorteo que no sé de qué será. Voy a jugar esto girado, porque luego solo tenemos bosques y no... El problema del mazo este es un mazo budget, ¿vale? Me faltan las tierras. Nos faltan muchas cartas de este mazo. De hecho, emboscadores de manada nocturna, no sé cuántos tengo, pero no muchos. Ay, Pablo, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Repenta, enhorabuena. Se acaba de craftear 3 Korbold. O sea, te has gastado 3 comodines míticos en el Korbold que no sale en los sobres, que es súper injusto, ¿verdad? Mira, Odin dice que la mejor sección del canal es el mazo del suscriptor. Pues yo creo que sí, es la mejor sección del canal. Mucha gente no la valora. Claro, la gente que ya lleva muchos años jugando a lo mejor no le interesa y tal. Pero la gente que lleva poco tiempo jugando... pues la va a valorar un montón siempre. Y la gente que juega Magic solo por divertirse también va a valorar un montón el mazo del suscriptor. Yo me lo paso genial, se nota, supongo, ¿no? Cada día que juego con esa sección. Bueno, vamos a atacar. Si quiere hacer el intercambio, me vale. A lo mejor le vale a él también. No. No, claro, o sea, decir, la sección... no puedo estar media hora jugando. O sea, decir... si estuviese media hora jugando con el mazo que me han enviado, ¿qué estoy aportando yo? Es que para eso que cada uno haga la sección en su propio canal. Quiero decir, esto habrá que contrarrestarlo o algo. No podemos, no tenemos counter. Le podemos subir esto a la mano. Y si robamos tierra azul, le podemos contrarrestar luego el arrecife despertado. O una placar también nos vale, claro. Eso es lo que decía, que sí, que ya sé que modifico mucho los mazos del suscriptor, pero siempre lo muestro tal como me manda el suscriptor, lo juego. Y luego en la segunda parte del vídeo, pues lo modifico a mi gusto. No a mi gusto, sino que intento mejorarlo, ya no es a mi gusto, o sea, digo... mucha gente me escribe diciéndome, oye, pues ayúdame a mejorar el mazo. Entonces también, aparte de para que haya un poco de dinamismo en la sección y no sea media hora jugando un mazo de un suscriptor, sino que sea, muestro al suscriptor, muestro su mazo y digo, venga, y yo creo que podríamos mejorarlo haciendo esto o haciendo lo otro. Yo creo que así es mucho mejor la sección. Vamos a contrarrestar la Crasis, que robe 2 cartas y gane 2 vidas, pero que no ponga un 4-4 en mesa. Seguimos sin tierra. Bueno, la buena noticia es que tenemos Negar y Ladronzuelo. Claro, efectivamente, esa es la idea de esa sección. Que divertirse y luego maquinar para ver cómo podríamos mejorarlo. Y también mucha gente ya manda el mazo y le faltan la mitad de las cartas. O sea, me escribe diciendo, oye, me faltan 8 de las tierras porque son raras y no las tengo y no tengo comodines. Y me faltan tal y tal carta. Entonces se nota que tengo que hacer algo, ¿no? Que tengo que mejorarlo en algún sentido. Yo creo que le voy a subir esta vez la tasa. Le podríamos haber subido el bloqueador ahora que lo pienso. El 1-1. Sí. No íbamos a ganar tampoco. O el 6-6. Ay, ¿por qué no le he subido el 6-6? Es que se me ha ido la olla. Pensaba que lo estaba jugando desde la mano, no desde el cementerio. Fallo mío. Ah, vale, lo estaba jugando desde la mano. Vale, es que es... pensaba, es que he visto que se quedaba. Vale, problema resuelto.
Y efectivamente, luego están los comentarios de la gente debajo del vídeo. Podéis comentar y aportar lo que queráis. Ya sabéis que además yo me leo todos los comentarios y hay mucha gente que escribe muchos comentarios, que los lee, que interactuáis entre vosotros. O sea, es decir, un suscriptor manda un mazo. Lo juego, lo pruebo, lo comento. Luego lo intento mejorar yo a mi estilo. Que no... No hemos podido jugar ninguna de estas cartas que habría ayudado un poquito. Podría haber esperado. Es que encima soy malísimo. Si me hubiese esperado... Otro bosque, muy bien. No le habría puesto un contador más uno extra de regalo. Ahí viene por fin la segunda isla. Ay, Dios mío, qué calvario. Sabe que tenemos el ladronzuelo. No bloquea. Yo habría bloqueado si fuese él, la verdad. Es que encima se lo he dado con un contador más uno extra de regalo. Por hacer las cosas con prisa. No, pero ahora ganamos. Si no tiene nada... Bueno, algo tendrá, digo yo, ¿no? Ah, bueno, tiene una tasa. La tenemos que contrarrestar, claro. Esperemos que no tenga un counter él también. Sí, los dioses son criaturas. Lo pone criatura, encantamiento legendaria. Los dioses son criaturas en todas partes, pero además pone aquí que si no tienes devoción 5 no es criatura, pero es el texto de la caja cuando está dentro se refiere siempre a cuando la carta está en juego, ¿vale? O sea, mientras no está en juego, tiene todos los tipos, y cuando está en juego tienes que cumplir la condición de 5 de devoción. He jugado el bosque antes de tiempo, tendría que haber tirado el Optar antes de jugar el bosque. Así que mal jugado por mi parte. Tendríamos que haber optado en busca de... Bueno, no sé. De una isla más, ¿no? Sí, efectivamente. Como ha dicho Neo, mucho más... De una forma mucho más precisa, ¿no? En todas las zonas son criaturas, excepto en el campo de batalla si no tienes devoción. La mejor forma de resumirlo, correcto. Sí, soy un pedazo de pan, Neo. Ya lo sé, que ahí la he liado. Pues... Venga, va. Dejamos que eso entre. Esta partida ha sido un auténtico despropósito por mi parte. La verdad. No tengo mucha excusa que digamos. Aún así, la partida no está perdida todavía. Le quedan 4 tierras enderezadas. Lo malo es el siguiente turno. El siguiente turno, que tiene ya 32 de mana, puedo hacer 1000 cosas. Ojalá ataque. Me parece correcto el ataque, ¿eh? Ahora somos nosotros los que, si robamos cualquier cosita, nos puede valer. De momento no hemos robado ninguna cosita. Vamos a optar. Ahora sí hemos robado una cosita. Nos la vamos a quedar. Y le podemos subir a la mano el sabio, atacar con todo y no muere. Pero nosotros sí moriríamos, así que seamos listos. Juego tierra girada. Atacamos únicamente con el ladronzuelo atrevido. Y nos queda un mana azul para un negar o para un ladronzuelo. Pero ya digo, si ahora hace una crisis de 7, pues hemos perdido y ya está. Bueno, también puede jugar el Uro, ahí ganar 3 vidas. Ah, no, no le llega, le falta una carta, ¿no? Es exiliar 5 cartas extras. Tiene que jugar algo más antes del Uro.
un poco osado, o sea, gastar el turno entero en lanzar eso, pudiendo tener yo cualquier cosa en respuesta. Si ataca, ha perdido, claro. Le echo un bloqueamos y atacamos luego. Ah, no, no ha perdido. No ha perdido del todo. No pierde porque nos quedan 11 vidas. Tenemos que hacer aquí el chum block, que no habría sido letal si no le hubiese puesto un contador extra de regalo. Pero sí, no, no ha perdido. No ha perdido todavía. Pero casi, ¿eh? Le dejamos a uno. Y ahora simplemente con el ladronzuelo atrevido lo subimos a la mano del degollado salobre y listo. Bueno, a ver, lo que digo, tiene muchísimo maná, seguro que tiene algún hechizo bueno. Sea, en cuanto tenga cualquier hechizo bueno, ya digo, tipo Crasis Hidroide o Uro. El Uro ya lo puede jugar desde el cementerio, por cierto. Se lo podemos contrarrestar, pero lo puede jugar desde el cementerio. Y le sobraría de todas maneras 9 y 3, tiene 12 de maná. Es que el Uro habría que dejárselo. Otra vez ha vuelto a hacer una burrada, porque claro, gasta el turno entero en un hechizo que si es contrarrestado ha perdido todo el turno. Mira, nosotros vamos de los lanzos atrevidos seguidos. Deme usted eso, por favor, que te lo voy a jugar al final del turno. Ha sido muy temerario esa jugada. Una cosa que hemos comentado alguna vez, que es cierta totalmente, que Magic Arena ha provocado que todo vaya automatizado y que mucha gente nos haya, bueno, mucha gente se ha acostumbrado a no conocer las reglas de Magic porque ya lo hace todo el juego, ¿no? Y eso es algo totalmente distinto a cómo ha sido toda la vida el Magic físico, el Magic real, ¿no? ¿Quién estaba por aquí? Hugo Sol era el siguiente. Toda la vida tú tenías que conocerte bien las reglas porque ibas a un torneo. Hey, buenas, Carcel Mago, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Nada, estamos jugando una Simic Flash Budget. Me faltan muchas de las cartas y de hecho no está actualizada a Teros. Eso, que antiguamente, quiero decir, antes de Magic Arena, bueno, en Magic presencial, digamos, en Magic físico, si vas a torneos, tienes que saberte muy bien las reglas y muy bien las interacciones y el por qué ocurren las cosas, ¿no? Y eso, con Magic Arena, lo estamos perdiendo. La nueva horneada de jugadores no conoce bien las reglas porque no necesita conocerlas, ya que todo ocurre solo. Es cierto, lo que está diciendo Neo, lo de saberse las reglas, las explicaciones que da y tal, es algo muy importante, pero os digo otra cosa. Yo cuando he hecho vídeos sobre reglas, no los ha visto nadie. Tengo por ahí un vídeo de reglas de la estructura del turno, explicando las diferentes fases y los diferentes pasos que tiene un turno, y tiene muy poquitas visitas. He hecho algunos vídeos de reglas, dos o tres, y han tenido muy pocas visitas y por eso ya no he hecho más, porque a la gente no le interesa, básicamente. A ver, Leiter pregunta que si van a incorporar más habilidades básicas al juego, como volar, arrollar, vigilancia. Sí es cierto que no es lo mismo una habilidad básica del juego como arrollar o vuela o tal, o destello es otra, no es una habilidad básica fundamental del juego, es lo que quiero decir. Pues no sé, es que también es. Tu pregunta más bien va por, ¿crees que van a sacar una nueva habilidad que te puedes encontrar en cualquier colección? Sí, eso sí lo van a hacer y lo van a seguir haciendo. De hecho, Destello a día de hoy, la habilidad de Destello, salió en cierto momento, no me acuerdo en qué año salió la palabra Destello, salió hace años, por lo menos en Espiral del Tiempo. Yo creo que Destello debe ser por lo menos de Time Spiral, por lo menos, si no es incluso anterior. Pero desde entonces ha salido en multitud de colecciones. Entonces yo lo que digo es que sí, que lo más probable es que sigan sacando. Vamos a aprovechar a hacer esto ahora. Sigan sacando habilidades que luego aparezcan de forma constante o permanente en otras colecciones. Vamos a pagar ya 2 vidas. Es que no hay una lista de habilidades básicas, no hay, no, que yo sepa, ¿no? Alguien que sepa, que sea juez o que lo sepa bien eso, pero yo creo que no hay una lista que diga las habilidades de Magic básicas son arrollar, dañar primero. Yo creo que eso no existe. Voy a jugar el ladronzuelo atrevido para meter presión. Vamos a dejar esto dentro. Y ya a partir del siguiente turno contrarrestamos lo que juegue con las místicas. Vale, eso me vale. Le vamos a ganar a la carrera.
y lo que juegue ya, fijaos, 3 counters en mano. Si viese nuestra mano, concedería. Buenas noches, Mauro Daniel, ¿qué tal? Bienvenido. Si viese nuestra mano y encima nos robamos otra. Atacamos con todo, obviamente. Y bueno, lo siento, Hugo Sol, que tienes una Simic de Dekeo, que tiene una pinta súper interesante, con Sabia de los Misterios. El verde todavía no sé muy bien para qué lo llevas, sinceramente. Llevas un montón de verde, de hecho, ha salido un montón de verde. ¡Ey, Brizan 17, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Es que tenemos una tercera mística crestada. Sí, piraos, en bien. Lo siento. No le hemos dejado hacer nada. Voy a cambiar de mazo, a ver si tenemos otro mazo. Vale, os voy a mostrar. Voy a hacer una pequeña pausa, un segundito. A ver si tenemos un tercer mazo en este. Uf, es que el tercer mazo es una mono blue tempo, que también es de counters, y no quiero jugar más counters. Mira, la tenemos casi enterita, la mono blue tempo esta. También es budget, ¿vale? Todo lo que sea de esta cuenta, como es free to play, es budget. Y una mono red budget con dos Torbra, un frenesí experimental, dos gigantes aplastahuesos, cartas random, ¿vale? Ojo, un campeón ferviente solamente. Vamos a jugar esta, vamos a ver esta, ¿qué tal? Una mono red mala. A ver quién está por aquí. ¿Ya nadie? ¿Nadie más quiere jugar conmigo? No, es que el juego, ya sabéis que cuando aceptas un reto de alguien, borra a los demás. Entonces, no hay nadie que me esté retando ahora mismo. Así que ahora cuando alguien me lance el reto, lo vemos. Envien dice que no sabía que en su turno le podían tirar cartas, pero que gracias a los vídeos de estructura del turno, de reglas y tal, lo ha aprendido. Mira, Kaunkatin no he jugado esta noche, ¿verdad? Con Hugo Sol sí, con Dean no. Vamos primero con Kaunkatin. Voy a cambiar el mazo a la mono roja, Budget esta, que le falta la mitad de las cartas. Y luego, ¿quién habíamos dicho? Dean. Con Dean no he jugado. De hecho, con Dean creo que no he jugado nunca, ¿no? Así que si te esperas ahora 5 minutillos, jugamos. Va a ser rápido porque he cogido una mono red, así que. Ocelote, no me sale tu solicitud. Vamos a verlo. Pon tu código y te añado yo. A ver qué es lo que ocurre. No, porque aquí no sale. Ocelote, ponme tu código y te añado yo, ¿vale? Porque aquí no sale tu solicitud. A lo mejor es que el código no lo has puesto bien o algo. La habilidad de ciclo, como dice Mazo QTV, ha vuelto en varias ocasiones y volverá seguro. O sea, que no se extrañe que en Ikoria o en M21 o en alguna de estas salga la habilidad de ciclo. Vale, cero te añado. Vale, te he enviado la solicitud. Ahora me tienes que aceptar tú a mí. Si no va o lo que sea, pues me avisas. Buena partida, pero ¿qué pasa aquí? Ya me lo han puesto varias veces. Gracias, Magnez, por poner mi código. Mira, ¿ves? Por ejemplo, Neo dice que Ciclo apareció en Amonkhet. Ya no me acordaba, en Amonkhet estaba. Hace muy poquito. Uf, azul blanca. Sí, de hecho, Ciclo es una habilidad que les gusta mucho. Efectivamente, es posible que se repita pronto. Siempre lo ha dicho Mark Rosewater, que es el jefe de diseño de Magic. Siempre ha dicho que Ciclo es una habilidad que le gusta mucho porque hace que una carta siempre sea jugable. Es decir, si es un hechizo que cuesta 6, pero no robas tierras, lo puedes ciclar y robar otra carta que sí puedas jugar. Y eso, digamos que es un facilitador del juego y le gustan mucho ese tipo de habilidades. Entonces, siempre ha dicho que ese tipo de habilidades las vamos a encontrar muy a menudo. Si tira una ira, pues bueno, perdemos. Como no hemos robado tierra, voy a hacer iluminar el escenario, a ver si sale una tierracita.
Vale, una tierracita. ¿Nos la jugamos y tiramos todo? Podríamos tirarlo todo. Sacar mana de aquí. No voy a jugar más criaturas de momento. Lo que sí voy a hacer es un poco vaciar la mano, como digo. Pero es, o sea, es decir, si roba ira, ¿qué? Perdemos y ya está. Entonces por eso no quiero jugar más bichos, los voy a dejar aquí en el exilio de momento. Y vamos a ver si juega la ira o si no la juega. Luz del destierro, vale. Puede seguir teniendo la ira, ¿vale? Puede tener una ira y una luz de destierro. Estos siguen haciendo el daño, esa es la parte buena. Entonces nos da igual que haya puesto el muro. Bueno, nos da igual del todo, pero... Ahora gana dos vidas, por cierto, con el nacimiento de Melendi. Si tiene la ira, creo que hemos perdido igualmente. Es que tiene una azul blanca bien montada, ¿eh? Katyn no se ha engañado. Está jugando aquí una Azorius Control a tope. Y la nuestra es una Monred Budget que lleva algunas cartas de dudosa calidad, ¿no? Como el Trasgo Porta Estandarte. Pero vamos, el resto del mazo está bien. Fracción de segundo. Split second, como dice Nox Game, es cierto. Ah, también lo ha dicho Neo por ahí, sí. Dredge, sí, es verdad, como dice Leiter, muy correcto. Hay ciertas habilidades que están baneadas, entre comillas, internamente. Como que las tienen... Hay una escala, es interesantísimo. Mar Rosewater tiene un blog, buscadlo, ¿vale? Se llama Blogatog. Es que no me acuerdo Blogatog. No sé si es blogatog.com, lo pongo ahí en el chat. Blogatog, tal cual, lo tenéis en el chat. Es el blog de Mark Rosewater, que es el jefe de diseño de Magic. Y explica muchas cosas muy interesantes en ese blog sobre las razones del diseño de muchas cartas. Y una de las cosas que si robamos tierra hacemos Torbran, ganamos. Una de las cosas que explica, o una de las cosas que tiene super guays, es una especie de escala de probabilidad de que una habilidad vuelva a ser lanzada. Y sí, Dragar en particular creo que es una de esas habilidades que tienen un poco ya baneadas. Como he dicho antes, voy a intentar no repetir personas que hayan jugado. Bueno, buenas noches Hugo, muchas gracias por la partida y por haber estado por aquí. Bushido es una habilidad que volveremos a ver cuando les dé la gana volver a Kamigawa, así de sencillo. Como dice Jesús, habla de Bushido. Sí, Bushido no es una buena habilidad, sinceramente. Para mi gusto es una habilidad meh. De diseño en general, quiero decir, y de interés. Pero tiene sentido con una temática japonesa. Entonces, Bushido volverá cuando vuelva Kamigawa. Y como mucha gente ama a lo japonés y ama a Kamigawa, volverá. Ya lo veréis. Tiempo al tiempo. Flashback. Pero Flashback también ha vuelto hace poco, ¿no? Escapatoria no es lo mismo, efectivamente, pero está bien diseñada la escapatoria. Roja verde. Si tiene un gigante aplasta huesos. ¿Le ganamos este turno? No. Es que podríamos jugar también esto. O es demasiado soñador. No vamos a jugarlo. Es que si tiene un gigante aplasta huesos nos mata el vapor de la fuga, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura. Es una Temur de aventuras, es uno de los mejores mazos que hay. Veis, esto también no había pensado en el ladronzuelo. Podría haber tenido el ladronzuelo también, cierto. Habríamos tenido un bicho en mesa ahora que no tenemos. Vaya caca. Qué diferencia, abismal. De todas maneras, sin saber lo que tenía él, creo que lo óptimo era no ser demasiado agresivo. Si no hubiese tenido nada en particular, podríamos haber sacado el maná del evaporador y haber jugado el
Thorbrand, más el otro caballero, más este caballero, tal. La habríamos liado más, yo creo. Yo creo que era lo correcto, aunque ha salido mal. Creo que era lo correcto. A veces la jugada correcta no te lleva a la victoria. ¿Lo conocéis eso? Alguien que juegue por aquí al póker o que sepa un poco ese tipo de cosas. A veces la jugada correcta te provoca una derrota. Lo que pasa es que tú tienes que hacer siempre la jugada que te dé mayor probabilidad de victoria, ¿vale? Si una cosa te da el 60% de las victorias, tienes que hacer eso. Y si pierdes, no significa que hayas elegido mal. Significa que has caído en el 40% en el que pierdes. Pero como las situaciones de ese estilo la vas a repetir 100 veces, vas a ganar 60 y solamente vas a perder 40. Entonces en media sales ganando. Esa es la cuestión, ¿no? Y es una mentalidad muy también típica del póker. Puede tener otro truco. Si tiene un gigante o un ladronzuelo en estas dos cartas, la hemos liado. Ahora Jesús ya está pensando en mazos por rotación. ¡Hey, Hikaruru! Muchas gracias por el raid que nos está hosteando. No sé si hay alguna diferencia entre hacer un raid o un host, pero creo que es lo mismo. Vamos a ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Nos la jugamos con el Thorbrand? Yo creo que no. Voy a hacer escupe brasas, vale. Voy a tirárselo a este escupe brasas a ver si hace algo en respuesta. Parece que no tiene nada en la pila, ¿eh? O sea, no tiene nada en la mano, ¿no? Vale. Espera. Aquí me he flipado yo. No nos llega. Así se queda. Es que ya digo, si... Bueno, solamente tiene dos de mana. Ah, hace el chum bloqueo. Vale, no me lo esperaba. Que no saque mana yo de aquí ahora, ¿eh? Que se me muere. Vale, pues ha tenido mala suerte él no haber tenido un segundo hechizo de este estilo, porque ya solamente le quedan 8 vida. Si robamos, bueno, si jugamos Thorbrand, seguramente le maten los escupebrasas. La música está alta, vale, gracias por avisar, porque odio que la música esté alta y esté molesta. Gracias por avisar, como digo. La he bajado un punto. También es que esta playlist que utilizo tiene canciones que suenan muy altas y otras que suenan bajitas. Entonces no consigo el equilibrio perfecto. ¡Hey! Buenas noches, Nachork. ¿Qué tal? Bienvenido. Landfall y Metalcraft. Metalcraft volverá cuando volvamos a Mirrodin y Landfall volverá cuando volvamos a Zendikar, supongo, ¿no? Son habilidades de esas colecciones. Muchas gracias, Hikaruru. Buenas noches, que no te he saludado, que acaba... ¡No! No me lo esperaba, en absoluto. Era lo último que me esperaba en el mundo. Esa ira de la tormenta. Doble Thorbrand. Un Anax. ¡Ay, no tiene Anax este mazo, claro! Es que me faltan las cartas. Es que no tengo cartas de Teros, ninguna, cero cartas. Como esta es la segunda cuenta y llevo dos meses sin jugar con ella, no tengo ninguna carta de Teros. Pero sí, en cuanto me haga con unos poquitos sobres de Teros, tendré Anax y podré los llevaré en este mazo, sí. La verdad, con un Anax habría sido la fiesta. Sí, este fin de semana retransmitiremos en directo el Mundial. Lo haremos en YouTube. El domingo ya hemos perdido. Es que no me había fijado en la crisis 7-7 que tenía delante. El domingo a partir de las 8 de la tarde, hora de España, estaremos en directo retransmitiendo el Mundial hasta que acabe. Es mi mazo, Ocelo te dice. Sí, ya he visto que es mi mazo. Bueno, con algunas modificaciones, porque yo no llevaba Ira de la Tormenta y no es mala idea. Sorteo. Venga, ahora sí, sorteo. Todo el mundo en el chat. Todo el mundo en el chat que escriba la palabra sorteo y le damos sorteo no sé de qué, aleatorio, ¿vale? Sorteo sorpresa. No sé de qué, porque os voy a dar un... al que gane yo le voy a dar un código que le va a dar unos sobres de algo, pero no sé de qué colección. Y ya que cada uno se la apañe, serán 6 sobres de Teros, del Drain, de M20, de la Garra de la Chispa, de lo que sea. Y luego ya cada uno... Pues si ya tenía los canjeado un código de 6 sobres de esa colección, se lo regala a alguien o lo utiliza para una segunda cuenta o lo que sea.
pero no me quiero yo volver loco aquí con 1000 códigos. Es que tengo muchos códigos. Mira, me espero unos segundillos hasta que todo el mundo esté por aquí. Vale, a ver, 67 personas elegibles, de 140 en el chat. Ya digo que es que no sé de qué es el sorteo exactamente, así que... No, aún no ha salido nadie, ¿vale? Estoy esperando a ver. 68 personas. Venga, voy a esperar ya un poquito más, ¿eh? Dos sorteos. Siempre hago, suelo hacer... Cuando tengo códigos, dos sorteos, ¿vale? Lo baneamos. Creo que se puede banear a gente del sorteo. No, no voy a banear a nadie. Si a alguien le toca dos veces, joder, pues le ha tocado. Nuevo nombre del vídeo, baneando a Jesús. Venga, va. Vamos a sortearlo ya. Fenil Wolf dice que hoy le toca a él. A ver si es cierto, venga. Si es cierto, triunfamos. La probabilidad es alta, es 1 entre 73, es más del 1%. 5, 4, 3, 2, 1. Redoble de tambor. Purr, ¡pum! ¡Catín! De enhorabuena. Luego os lo paso, ¿vale? Luego os busco y os lo paso porque ahora no quiero pausarme, no quiero parar más el vídeo. Hoy le han tocado los sorteos a David CM, que fue un código de 6 sobres de teros. Y gracias a The Differ, por cierto, lo donó The Differ. Y luego el segundo sorteo le ha tocado a Katind, que son 6 sobres de algo aleatorio, que no sé qué será, pero serán 6 sobres de alguna otra cosa. Así es la vida, yo qué sé, es aleatorio, ¿eh? Suerte, simplemente. Muchas gracias a todos por haber participado en el sorteo. Más suerte para la próxima vez, pero tranquilos, que como suelo hacer un par de sorteos todos los días y tenemos directo todos los días, pues más o menos, tarde o temprano, con poquito a poco de paciencia que tengáis, os saldrán. Bueno, venga, juguemos. ¿Quién está por aquí esperando? Con Jesús ya he jugado, no voy a jugar contigo otra vez. Voy a jugar con Sabio Errante, que no he jugado con él. No sé si, de hecho, no sé si he jugado alguna vez con Sabio Errante siquiera, ¿no? Yo para lo de, a ver, obviamente, me imagino que todos los españoles, para lo de elige el campeón del mundo, hemos votado a Javier Domínguez. Dudo que alguien haya votado a otro que no sea Javier Domínguez, ¿no? David me hace una pregunta muy buena y es que ¿qué tipo de mazo me gusta? Que si de control, agro, aventuras... Me gustan todos los mazos, yo creo que se nota, ¿no? Intento traer variedad siempre, pero no solamente porque me esfuerzo, a ver si en cierto sentido me esfuerzo para traer variedad y que haya de todo, control, combo, agro. Combo muy poquito, porque es que casi no hay combo en estándar. Pero me gustan todos los formatos, o sea, todos los estilos de mazo. Ocelote dice canister. Later dice una cosa muy chula, que si algún día van a sacar un Path to Exile... Peor que el Path to Exile. Ya los hay, ¿no? Ya hay cartas parecidas al Path to Exile, pero en lugar de costar uno, cuestan dos. Hay cosas parecidas. Pero dices que sean más parecido, ¿verdad? El Path to Exile. Más como el Lightning Strike al Lightning Bolt. Cierto. Pues sí, lo acabarán sacando algo parecido. Pero es que es muy complicado. Podrían sacar algo que, en lugar de ser por uno, fuese por dos. Igual, pero por dos. Que sacasen eso, lo mismo, exactamente igual que un Path to Exile que cuesta uno blanco, que en lugar de costar uno, costase dos. Ya está, te lo has empeorado, pero sería buenísima igualmente, ¿no? Sobre todo en estándar, claro. Mazoku dice que no le gusta la actitud de Menguchi. Bueno, es lógico, es italiano, ¿qué actitud quieres que tenga? Pues mala. Lo digo de broma, ¿eh? Sin acritud para los italianos. No sé a qué nos enfrentamos. Una Temur Reclamation, probablemente. Vamos a intentar matarle lo antes posible. Gastemos las cartas de la mano lo antes posible.
Y el siguiente turno, 3 y 2, 5 y 2, 7. Somos letales el siguiente turno. Ah, de portales. Podría ser de portales. Es cierto, si solo juego por... son 4 portales. Es un mazo de... Oh, sí. Es un mazo de portales, pero ha perdido ya este turno, salvo que haga portales en llamas. Venga, Katyn, buen sorteo. Ahí estás. Katyn sortea su código, ¿no? Está bien eso. Sortea su código. Bueno, más que es un sorteo, es un concurso, ¿no? El que acierte en qué colección empezó a jugar Katyn se lleva el código. Pero claro, a lo mejor alguno te escribe aquí los 80... Oh, qué top deck. Qué top deck. Te escribe los 80 colecciones o las 100 colecciones en total que hay y ya está. Vale, puede hacer tierra enderezada o no, tierra girada, ángel y ganar chorracientas vidas. Uf, si llega a hacer el ángel, perdemos. Bueno, aún puede jugar el ángel, tiene 6 de maná. El ángel cuesta 6, no me acuerdo cómo se llamaba. Todo el mundo ha dicho Mirrodin, no me lo puedo creer. Pero es que yo creo que alguna vez lo has dicho. Yo creo que Katyn alguna vez ha dicho en qué colección empieza. Yo no me acuerdo porque hemos dicho muchas... O sea, todo el mundo dice en qué colección empieza y eso y no te acuerdas de todos, pero... Qué injusto, ¿eh? Le hemos ganado injusto. Yo creo que esto es casi como hacer trampas. Súper injusto. Lo siento por Sabio Errante que ha sido una de esas partidas poco justas. ¿Quién más tenemos por aquí? Nadie. Pues me tengo que hacer estas misiones para coger este oro. Vale, voy a hacer una pequeña pausa de jugando con Drugos y voy a jugar una partida de estándar clasificatorio con la Azorius Flyers. Una, solamente una partida. Para hacerme un poquito las misiones del día, ¿vale? Solamente una partida yo solo porque no había nadie retándome, por lo que sea, porque se han caído, por lo que sea. Ya sabéis que Magic Arena tira a la gente. Así que vamos a hacer una partida Ranked. Estamos en bronce, ¿eh? Vale, ahora juego con Ocelote. Sale nuestro oponente. Es difícil que perdamos en bronce. Oh, es un mirror, no me lo puedo creer. Es un mirror. Es que no tengo cartas verdes, básicamente. Como es la cuenta free to play, tengo lo que tengo. Buah, ya hemos perdido, ¿eh? Nuestro oponente no es muy bueno, ¿eh? Ocelote, juega con lo que tú quieras, pero no me pegues una paliza muy grande. Eso sí podemos jugar, ¿eh? Si hay otra persona en espera que no haya jugado con ella, juego con esa persona. Vale, muy importante, Ilsinix, ahora te cuento, ¿vale? Fenril pregunta, Fenril Wolf, que si tengo algún vídeo jugando con el mazo que regalan en Twitch. Yo creo que no. Es que el mazo ese de Liliana, lo voy a buscar. Y puedo jugar una partida con él, pero hoy ya no. Yo no tengo ningún vídeo con ese mazo, porque es que ese mazo es un poquito malo. Este ataque que está haciendo nuestro rival no es nada bueno. Porque este intercambio nos viene bien. Salvo que tenga un truco. Vamos a ver qué truco tiene. Vale, no está mal. Buen truco. Truco que hemos perdido la partida prácticamente. Vamos a intentar pillarle con el ataque al lado. Necesitamos un poquito de suerte. ¡Ey, Happy Man! 0830, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Vale, como decía, Ilsinix, que dice que como me salen tantos modos de juego, es que hay una pestañita en la, aquí arriba, en la parte superior derecha de la pantalla principal de Magic Arena, que la tienes que pulsar y te muestra todos los modos de juego. No sé por qué la tienen oculta. O sea, no sé por qué tienen ocultos algunos modos de juego, ¿no? Es que
que si no contrarrestamos esto, nuestro oponente es malo, malo, ¿eh? Bueno, ya no es tan malo, ya ha atacado con esto. Ay, Dios. Voy a no bloquear. Esta versión lleva Sepharas. Es que con una Sephara podríamos ganar esta partida perfectamente. Sí, ya sé, Keimai, tienes razón, es para no liar a los principiantes, pero yo creo que es contraproducente. Al final los principiantes ni siquiera saben que hay otros modos de juego. Se aburren de sus tres modos de juego. En bronce no esperarás a Talai, dicen, bien, tienes razón. Pero ahora nos va a ganar la partida, ¿eh? ¡Hey, Víctor! ¿Qué tal? Buenas noches. Me pregunta que qué tal me fue con el stream de Magic. Pues estuvo muy divertido, fue una hora jugando partidas, pero mi mazo era muy, muy inferior al del rival. Estaban predefinidos. Ahí me habían dicho que yo tenía que jugar con Kalix y el oponente jugaba con Ashiok. Y Ashiok es mil veces mejor que Kalix. Y su mazo azul-negro de control me hacía counter por todos lados. No podía hacer nada contra él. Me ha pegado una paliza. Bueno, hemos quedado 1-3. Yo he ganado una, él ha ganado 3. Era totalmente casual, o sea que... Vale. Ahora sí que le podemos pillar bastante. Entre la donzuelo atrevido al compañero de manada Hani y el ataque alado, le podemos matar todo, básicamente. No sé qué hacer. No sé si subiera la mano a la Linden, el compañero de mana de Hani. Un poco... es que nos va a dar un poco más o menos lo mismo hacer una cosa que otra. Podemos hacer doble block al compañero de manada Han y matarlo. O le matamos las dos pequeñas. Vamos a matar a las dos pequeñas. Ganamos 3 vidas, perdemos 4. Gana el 2 vidas, no sé qué. Quizás el doble bloque habría sido mejor. Pero como llevamos 4 ladronzuelos atrevidos o algo así. Creo que hemos palmado esta partida. Venga, a ver, que hay gente aquí esperando. Está Jesús, estaba Nocelote y Jesús, gente con la que ya ha jugado. Yo quería jugar con gente que no haya jugado todavía. Nah, es que hace Linden, esto es un 7-7, gana una vida. Uf, un Elliot. Le da vínculo vital. Va, venga, va, concedo. Concedo y juego con vosotros, ¿vale? Porque bien empezamos, ya ves tú, en bronce. Perdiendo en bronce. Madre mía. No pensé que fuese a pasar esto. Es que quería completar las misiones. Madre mía, tengo mucho trabajo aquí con las misiones. Hechizos azules, blancos, atacar con criaturas, vale. Venga, ¿quién está por aquí en la espera? Con Nox Game no juego esta noche, ¿verdad? Venga, juguemos con Nox Game. El código, hey, buenas, Palveras, ¿y qué tal? Buenas noches. El código lo tienes aquí debajo, ¿vale? Es este de aquí. Hay un espacio, es FZ2H, espacio, tal, ¿vale? De todas maneras, el mazo del oponente era bueno. Es que ha salido de mana, o sea, mana halcón, mana compañero de mana Hani. Y luego lo que ha hecho es otro halcón con la sol y luego una Linden. O sea, es que realmente era bueno el mazo, era perfecto, lo tenía todo. Sí, efectivamente, que Janeo también está diciendo lo mismo, que ya me puedo respaldar en ello, me puedo excusar con eso, sí. Bueno, Víctor, muchas gracias. Gracias por estar por ahí. Sigue currando. Que no te pillen viendo juegos en Twitch. Oh, Mulligan. Oh, a este mazo le faltan los 4 filoascuas. No tenemos filoascuas.
No tengo, bueno, tengo algún comodín mítico, creo. Pero tenemos montaña campeón ferviente, o sea que tenemos la salida buena. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Manuel Follanowar? Me está jugando histórico. Está jugando histórico. Y yo jugando estándar. Venga ya. Bueno, no creo que bloquee. Sí, bloqueo, sí. Pues nada, tenemos que hacer esa jugada. Sí, el mazo de destrucción presagiada, la Esper Doom. Sí, cualquier mazo, pero cualquier mazo no pensé que fuese de Historic, no, no, ni siquiera se me pasó por la cabeza. Casi me lío. Bueno, aquí tendríamos que haberle matado quizás el ladrón de los ricos. Porque le permite jugarme estas cartas que están exiliadas. Si ataca, lo voy a bloquear. Es que lo tenemos que bloquear, yo creo. Ahora un choque también. Le llega el mana eco de cualquier color. Bueno, venga, sí. Es que estoy jugando con un mazo budget de estándar, que me faltan la mitad de las cartas, contra un mazo de historic. Es como si un equipo de octava división juega contra el Real Madrid. Uy, de repente aquí tanta gente agregándome. Venga, Ocelote y luego Jesús. Vamos a jugar en serio. ¿Cuál es el mejor? Mira, el único mazo que no juego esta noche, la Mono Blue Tempo. Vamos a jugarla. Sí, su mazo era potente incluso sin las cartas de Historic. Porque era una brula agresiva. Pero claro, si le añades de segundo turno el bicho se queda 2 de mana y juegas 2 hechizos en ese primer turno. Se lo podría haber subido a la mano. A ver, venga, Ocelote, ¿qué es lo que decías? La monorred que te ha hecho mítico. Pues la misma monorred que juega todo el mundo. Tampoco te creas que es nada del otro mundo. Es la monorred que juegan todos. O sea, no creo que tengas ninguna diferencia. Vamos a verlo ahora, si Ocelote tiene una monorred que nadie conoce y que es distinta a las demás. Habría estado bien robarnos una tierra. Pero no hemos tenido esa suerte. Vamos a dejar el degollador para bloquear. Repente ha puesto aquí un código muy extraño. ¡Ey! Kuraikiri, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Me permitirá hacer este bloqueo así? Me vale, ¿eh? A ver, Repente ha puesto aquí una lista de códigos. Que son el de Pleiteros. Vale, el código de Pleiteros, vale, gracias. Ese yo creo que ya lo conoce todo el mundo, ¿no? Que ha hecho un choque a mí. Vale. Y ahora la segunda cosa que juegue si la contrarrestamos o hacemos lo que sea. Vale, pues estamos en su turno. Le podemos subir a la mano esta cosa. Bueno, podría haber hecho doble Ansamon y haberle subido los dos y haber salvado el degollador salobre. Pero que había la posibilidad de que tuviese otra chispa u otra cosa y me lo matase igualmente.
Vale, aquí nos comemos otros 2 de daño. Vamos a ver qué más tiene. Nosotros tenemos Ansamon todos los que quieras. Hey, Hellgamer81, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Bueno, pues de momento. De momento hemos frenado su embestida. Y estamos bien. Y ahora si juega esto, hacemos Marinero Espectral más Contador. Ojo, que lleva Laberinto de Escofos. Lo cual es rarísimo. Vale, ahora entre el Ansamon y el Degollador Salobre creo que podemos hacer cositas. Pero creo que merece más la pena hacer la Danzón Atrevido. Esto cuesta 4 y girarlo. Tiene 4 y girarlo. Not bad. Vale, te pillo el código, ¿vale? Later. Te añado a mi lista de amigos. Ah, vale, justo me acababas de agregar tú. Sí, yo creo que sí. Vamos, yo siempre desde el principio he usado todos los códigos free to play. O sea, todos los códigos que había los he usado en esta cuenta free to play porque he dicho, es que a ver, son gratis, cualquiera los puede usar, solamente hay que conocerlos, que alguien te los diga y usarlos. Entonces yo entiendo que es legítimo usar todos los códigos, yo creo, ¿no? Lo hice el primer día que hicimos esta cuenta. ¿Os acordáis que hicimos una serie de directos hace ya 3 meses por lo menos? Hicimos una serie de directos y en esos directos free to play totalmente, pero con todo lo disponible gratuito que había, con todos los códigos, montamos esta cuenta y empezamos la Azorius Flyers desde cero. Y en 2 días la teníamos montada. Pero claro, yo creo que sí que es legítimo, ¿no? Esto se lo voy a dejar entrar, porque tenemos. Es más importante un sabotaje siniestro para algo gordo. Y además tenemos 4 de maná. No, claro, Teros no existía. Ah, podemos gastar el código, vamos a hacerlo ahora. No me acordaba, cierto. Creo que el Drain sí lo gaste. Vale, yo creo que aquí ya concede él. Al final de turno se lo subimos a la mano. Y somos letales, ¿no? 4, 3, 7, 2, 9 y 1, 10, ¿no? Le dejamos a 1. Sí, siempre hay un código para todas las colecciones. Por eso os digo que miréis la página. Alguien hace un rato puso un enlace a una página en la que están recopilados todos los códigos que existen de Magic Arena. Así que lo que os recomiendo es que vayáis a esa página y los veáis. Play M20 es el de M20, Play Teros, Play El Drain, hay uno por cada colección y dan 3 sobres. ¿Por qué concedes? Joder, pobre Ocelote. Vale, vamos a hacerlo. Vamos a gastar el código ese, que yo creo que no. El de Play Teros seguro que no lo he usado. Play Teros, código canjeado, 3 sobres de Teros. Y el otro, el de Play El Drain, yo creo que sí lo gasté en su día. Sí, este código ha sido canjeado. Vale, en esta cuenta canjeé todos los códigos, excepto, claro, el que no existía, que era el de Teros. Gracias, Neo, por recordármelo. Los demás están todos canjeados. ¿Veis? Todas las cartas aparecen como nuevas. A ver, la rara. No merece la pena para este mazo. Venga. Dame un templo. El templo azul blanco estaría guay. Es prácticamente lo único. Un comodín raro está genial. ¿Cómo andamos de comodines? Uno raro y uno mítico tenemos. Genial. Y ha sido repenta. Ah, vale, gracias, Neo. Lo había entendido mal. Lo había visto mal o recordaba mal. Y una campeona setesana. Vale, bien. Pues ya tenemos las primeras cartitas de esta colección. Y un comodín raro y otro mítico. A ver, ¿quién está por aquí esperando para echar una partida? ¡Hala, hala, hala! Madre mía. Venga, voy a jugar con Alberasi, Javien.
Javier Torig, Snowdy y Ventus. Ahora hay mucha gente esperando. Voy a jugar otra partida con la Mono Blue Tempo, que ha estado divertida. Sí, Ocelote, a ver. Por perder una partida... Si lo hubieses ganado tampoco habrías demostrado nada, pero perdiéndola tampoco, o sea, es decir, una partida no significa nada. Obviamente te creemos que estás en mítico. Ey, Darumas, SP, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Como no te vamos a creer que estás en mítico, joder, ¿para qué ibas a mentir? Ah, no, lo que no hago en esta cuenta es canjear códigos de 6 sobres, porque esos sí que son de pago. O sea, es decir, esos códigos de 6 sobres, si no hubiese alguien pagado 25, 20 o 25 euros por la presentación, no tendría ese código de 6 sobres. Entonces los códigos de 6 sobres no los canjeo en esta cuenta. ¿Podría hacerlo? Sí. Bueno, no sé si... Muchas gracias, Darumas. Gracias por el apoyo y por el todo. Esto nos fastidia bastante a este mazo. Lo que estaba diciendo, que no sé qué opino. Yo opino que no debería canjear esos códigos en esta cuenta, ¿vale? Pero yo qué sé, si todo el mundo me dice, sí, canjea códigos de 6 sobres en esta cuenta, pues a lo mejor me lo pienso. Hombre, solo Rack2, acá Rack3, nuevo suscriptor, 3 meses. Muchísimas gracias por este tercer mes. Pues será porque acaba de empezar justo el mes ahora mismo, ¿no? Muchas gracias, Rack3, por esos 3 meses a través de... Bueno, suscrito 3 meses, tal cual. No es a través de Twitch Prime, es que tú te lo has pagado del bolsillo. Muchísimas gracias por el apoyo, en serio. Se agradece un montonazo. Esto no hace nada. Bueno, puede hacerlo. Puede hacerlo o puede que no. Así que va a entrar y ya está. Vale, va a recuperar a su mano a alguno de estos bichejos. Pues me alegro por él. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura, monigotes. Como decía Kluber Lang. Ah, bueno, Rack3, si quieres tú pon tu código, haz spam de tu canal si quieres en el chat. No spam, pero con que lo pongas una vez y digas, chicos, tal, tengo un canal de en el cual también creo contenido. Pues lo ponéis, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Esto tiene escapatoria 7, vale. Alverasi no está jugando el mejor mazo de la historia. Vamos a contrarrestar el 4-4. ¿Lo puede recuperar? Pues vale. Y luego lo puedo jugar con escapatoria pagando 7 y exilando otras 4 cartas, que ya casi tiene. ¡Ey! El mazo de Alverasi no está nada mal. No está mal, quiero decir que se ve que es un mazo budget, que se lo ha montado con las cartas que tiene. Sin muchas aspiraciones, pero es sinérgico, ¿vale? Lleva la captura de los titanes, lleva cartas con escapatoria. Esta carta no es buena, pero bueno, tiene sinergia con el mazo, quiero decir, al menos. Bueno, Celote, muchas gracias por haber estado. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Vale, ha recuperado la Tifonea Voraz. Que... se la voy a contrarrestar también. Pero, a ver, Rack3, ¿has puesto el enlace? Pon el enlace a tu cuenta, hombre. No simplemente digas que tienes una cuenta, pon el enlace para que la gente vaya, le dé a seguir y ya está. Aquí ataco con todo porque si me bloquea uno de los voladores, se come 8. Y le queda muy poca vida. Y el bloqueador se lo podemos subir a la mano el siguiente turno. No me importa perder 1-1. Pasamos turno. Esto es hechizo de coste 3 o menos, vale. Eso entra. Bueno, podríamos haberlo contrarrestado, pero... ¿y si juega algo más peligroso después? ¿Qué? Por eso lo dejo entrar ahora y ya veremos qué más juega. El mazo de Alverasi está muy a medias. Podríamos haberlo contrarrestado. Nada, pero yo creo que está bien hecho así.
No, no concedas. Si todavía no has perdido, me puedes bloquear al 8-7. Rack 3, sí. Lo que pasa es que queda poquito tiempo para terminar el directo porque acabo a la 1. Acabo de media hora, quiero decir. Hey, The Barber Shop, nuevo suscriptor. Muchísimas gracias a través de Twitch Prime. Gracias y bienvenido. Dean estuvo mucho rato esperando y no jugué con él. Ay, no. Se me ha ido, se me ha perdido. Ya no está. Ah, sí, aquí está. No, espérate. Con Dean no jugué, ¿verdad? A lo mejor me lo he inventado, ¿verdad? Ah, mira cómo mola el emoticono que ha llegado gracias a la suscripción de Barbershop. Y Dark Truth MX de México, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Dark Truth, es que también digo yo unas cosas. Dark Truth. Vamos para allá. ¿Qué está pasando? Esta partida pinta bien, ¿eh? Pinta bien, tenemos dos countercitos y otro degollador salobre. Y su mazo lleva portales. Será un mazo de portales otra vez. Uy, este mazo está muy a medias. Dean está comenzando, se nota mucho en las cartas que está jugando. Guja del pacto entre gremios. No está mal, claro, o sea, pero parece casi un mazo delimitado. Bueno, Dean, como se nota que estás empezando y que tienes el mazo, tienes las cartas que has ido consiguiendo poquito a poco y tal, yo lo que te recomiendo es que te veas precisamente esta serie en YouTube, la serie que se llama From Zero to Hero, que te la veas, porque vas a coger mucho la idea de cómo ir poco a poco creando tu baraja, tu mazo, tus cartas, etcétera, etcétera. Vamos a jugar también el ladronzuelo. Ah, si jugamos el ladronzuelo ganamos ya. Lo siento, Dean. Es que ha salido muy fuerte este mazo en esta partida. La gente se ha olvidado de la mono blue tempo, pero sigue siendo buena. No sé si alguna carta de Teros se le puede añadir que funcione y eso, ¿no? Es otro mazo de portales, pero ya digo, se nota que Dean está comenzando y que tiene las cartas que tiene, ¿no? Entonces ya te digo, a todo el que esté empezando, os recomiendo que veáis esta serie, la serie From Zero to Hero, porque empiezo una cuenta absolutamente desde cero y la intento jugar hacia arriba lo máximo posible. Nada, vamos a ir jugando a la Mono Blue Tempo, que es la que menos se juega esta noche. Buenas tardes, Rain. Si llegas un pelín tarde, ya estamos a 20 minutos de terminar el directo. Aunque es justo ahora cuando más gente hay. Muchas gracias a todos los que estéis en directo. 150 me pone a mí el OBS, que estamos en directo. Así que muchas gracias a todos los que estáis ahí. Ya sabéis que luego este vídeo quedará resubido en mi canal de YouTube dentro de 24 horas exactamente. Se ha caído la partida. Con Ventus no he jugado hoy, ¿verdad? Y Aner Bilbao, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. 160, de repente ha pegado un salto ahí de 10 personas, de repente el Twitch que os estaba comentando precisamente la cantidad de gente que había. Pues muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Ah, por cierto, Katint, al final. Ah, bueno, yo te mandaré el código y luego tú haces con él lo que quieras, ¿vale? El código del sorteo que te ha tocado. Yo te lo mando y luego tú sabrás lo que haces con él. Vale, sale el oponente. Tenemos una mano que también está bien. Nos faltan los counters, eso es cierto, ¿vale? Esto ya es otra historia, ¿vale? Aquí ya se nota que Ventus viene a ganar. Hey, buenas noches, Repenta. ¿Llegas ahora? ¿No estabas antes? Verde-azul.
Uy, es rara esta combinación de colores para bestia enamoradiza, la verdad. Y no juega nada del segundo turno. Ay, no, pero yo te... Bueno, vale, ya le buscaré yo a Edosi. Vale, Katyn, como lo sorteaste y lo ha ganado Edosi, pues... Para Edosi. ¿Qué hacemos? ¿Le subimos el token a la mano y nos la jugamos a que no...? Es una Temur de... Es una Temur de aventuras. Vale, vale, ya tiene sentido. No ataca. Qué raro. Ya robaremos más tierras más adelante. Como ha salido él, va todo el rato un turno por delante. Quizás tenemos que comernos este ataque de 5 y contrarrestarle lo siguiente que juegue. Aunque si se gira él, nos lo pone fácil. Es lo que os digo, yo creo que aquí el aplacar nos comemos 5 de ataque y ya está. No pasa nada. Pero es muy importante contrarrestar eso. ¿Y sigue sin atacar con el token? Hada hipnótica. Me la voy a quedar. A lo mejor nos tenemos que comer otro ataque de 5, ¿eh? Tendría que estar atacando con el token. Ah, mira, ya ataca con el token, vale. Voy a comerme 6. Pero es que puede jugar... Tiene 4 cartas en mano. Puede tener hasta una Filoascua, ¿vale? O sea... Vale, Uro. Pues Uro nos vale. Roba una carta, gana 3 vidas, juega una tierra de la mano. Vale, es ventaja de cartas, lo sé. Pero nos permite hacer esto ahora. Y le subimos a la mano... Pues no sé si subir a la mano el 1-1 o el 5-5. Voy a subir el 1-1, me la juego un poquillo. Y si juega otro 1-1, pues lo podemos contrarrestar con alguno de estos dos hechizos. Oh, nos mata el degollador. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque él tiene un bloqueador 5-5 e iba a tardar mucho. Ahora tenemos 5 tierras. Podríamos jugar esto como 2-1, vuela y ya está. Y nos quedamos con el sabotaje siniestro abierto. Vamos a jugárnosla. Y si no juega nada amenazante, jugamos el ladronzuelo atrevido. Tenemos un ataque volador que en 2 turnos gana. Estoy aquí forzando bastante la máquina, pero bueno, creo que es la mejor decisión. ¿Esto va a entrar? Uy, nos quedan 8 vidas, no me había fijado. Son pocas. Pero lo que decía, si no juega nada que sea realmente muy amenazante, metemos en mesa criaturas suficientes para ganar en 2 ataques. Y tenemos un counter. Vale, tiene algo. Tiene otro gigante. Vale, el siguiente turno hay que dejar un marinero espectral para chum bloquear al gigante aplastahuesos. A ver si juega algo, un permanente. Un permanente que podamos subir a la mano para sacarle valor a este ladronzuelo atrevido. Mañana Rankeds. Yo creo que sí. Yo creo que mañana es un buen día para Rankeds. Mañana posiblemente de repente juguemos Rankeds. Estoy en oro 1, creo. O sea que el nivel es bastante bajo. Pero bueno. Jugaremos Rankeds. No sé qué mazo jugar. Mañana lo pensaré. Hoy para mí ha sido un día muy largo. He hecho muchas cosas.
y nos da turno. Pues lo voy a jugar tal cual como criatura. Espero que no tenga nada en respuesta. Ya ha jugado muchos instants para ser un mazo así. Por cierto, esta Temur no es una Temur de aventuras. ¡Oh, venga, otro! Nos ha pillado bastante. Tendría que haber atacado también con el volador y haber dejado este para bloquear aquí al gigante aplastahuesos. Ya me arrepiento de cómo lo he hecho. Me estoy arrepintiendo, porque ahora no somos... Bueno, tampoco seríamos letales de la otra manera. Así que da igual. Chump. Venga, una sorpresita o algo. Nada, no hay sorpresas. Bien. ¿Jugará el segundo gigante aplastahuesos? Buah, si es que tiene dos en mano. Vale, busca tierra. Yo creo que es la peor opción. Tendría que haber jugado los dos gigantes aplastahuesos para meter presión. Claro, que yo sé mi mano y él no sabe mi mano, claro. Ah, Keimai, pero Keimai. Entonces, si me dices tu otro nombre, para que yo te reconozca mejor... Eres el que me mandó el mazo de la brecha del inframundo y me has mandado otros dos mazos más. El de Satyrs me lo mandaste tú. ¿Es eso lo que quieres decir? Sí, claro, es que a lo mejor sí que te conozco. Yo me acuerdo de todo el mundo, ¿vale? Lo que no puedo decir, lo que no puedo asegurar... Es... ¡Ah, que Ignover Senpai! Vale, hombre, por supuesto, sí, claro, claro. Tus mazos siempre me gustan. No es el primero que publico tuyo. Yo creo que es el segundo, ¿verdad? El de la brecha del inframundo. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos esto en su turno? A ver si robamos otro instant. Y esto sube a... Nah, es que por mucho que suba, siempre se va a intercambiar por el gigante aplastahuesos. Voy a hacer el optar ahora, a ver qué sale. Un aplacar. Creo que el aplacar ahora mismo ya no es bueno. Y una de hipnótica. Que no es nada mala. Nos la podemos guardar en mano, pero solamente contrarrestaría el gigante aplastahuesos. La voy a jugar como criatura. Y toquemos madera. Toquemos madera porque si no tiene nada contra estas voladoras, le matan. Bueno, puede jugar como mínimo un Nímice. No me lo esperaba. Aquí hacemos el intercambio, que es perfecto para nosotros. Ya que es una criatura que no puede atacar por su 5-5, Ceramandra. Le dejamos a 1. Ceramandra. Nos da para subir, la verdad. Sí. 5-5 que se intercambia por el Nimmizzet, pero nos quedan 4 vidas. En cuanto robe cualquier cosa, por ejemplo con el Uro... ¡Ah, que no tiene 4 cartas en el cementerio! Claro, el problema del mazo de Ventus es que muchas de sus cartas son aventuras. Y claro, las tiene exiliadas, no las tiene en el cementerio, o son cartas con escapatoria. ¡Ah, no! Pero esta Hada de los Deseos ya le va a dar la victoria. Cualquier cosa de robar que tenga en el banquillo le da la victoria. No, no, uy, qué red. Buena partida, nos ha ganado. Elastic Cobra, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. No, David. David dice que diga nombres de suscriptores sin que los mire, a ver de cuántos me acuerda. Me acuerdo, no, 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 no me fastidies, que es un reto mental muy grande. Diría unos cuantos, ¿vale? A lo mejor 100, a lo mejor 200, no sé. Pero sí era un reto muy grande. Me queda... Es la hora, es que debería cortar ya. Voy a jugar con Javier Toriz, que no he jugado nunca, no me suena nada. Buena partida, Ventus, buena partida. Me ha gustado mucho tu mazo, por cierto, muy chulo, ¿eh? Una Temur midrange, sin más, ¿no? O sea, o tenía alguna cosa que no sabíamos. O era simplemente cartas de calidad, cartas de ventaja de cartas todas.
Me gusta mucho el mazo, en serio, Ventus, ¿eh? O sea, que si algún día me lo quieres pasar o lo que sea, pásamelo. Que va, David, seguro que si te pones a recordar, sacas un montón más de 10. Solamente los que hay en el chat. En el chat habrán chateado esta noche 300 o 400 personas distintas, más o menos. Mazo de Minotauros, madre mía, justo. Que Innover, lo acabo de ver. Ahora mismo, mazo de Minotauros. Es que recibo muchos mazos. Ahora mismo tengo una lista de espera bastante grande de mazos, ¿eh? Tengo unos cuantos que estoy pendiente de ponerme a grabarlos. Mira qué chula las tierras de Javier Torig. Se ha comprado el mazo preconstruido de Ashiok y ha canjeado el código. Aquí el problema es que esto solo contrarresta criaturas. Así que estamos a su merced, a lo que él quiera hacer. Vale, es justo. Me vale, ya sé que este Teramandra no va a poder crecer nunca. Vale, porque tú no puedes adaptar si el bicho ya tiene contadores más uno, ¿vale? Pero prefiero tener un 2-2 vivo a que él tenga un 2-1 que crece. O sea que es una Dimir Flash. Muy interesante, mazo interesante. Ojo con Javier Ontig, que ha salido primero con las Nyx Lands. Y ahora verde también. Es una... Vale. Fin de la legión. Pues punto y final. Lo malo, que nos ha visto la mano completa. Ese es el problema. No, David, no toco ningún instrumento y me encantaría tocar algún instrumento. Llevo unos cuantos meses que estoy a esto de comprarme un piano y empezar a tocarlo. Pero seguro que se me va a dar fatal. Siempre he querido, me gusta muchísimo la música, me gusta el piano, me gusta la guitarra, pero nunca me he puesto a tocarlo. Minotauros tiene pinta de ser un tiercero, absolutamente. Spartan dice que toca la viola. Joder, sois unos artistas todos aquí, ¿eh? Noxkin dice que el piano, que no sé dónde me meto. Supongo que es muy difícil, ¿no? Eso me han dicho ya. Otro amigo que también sabe tocar un poco. ¿Pero qué queréis, que toque la pandereta? Es que al final... ¡No! Nos la ha liado. Ya hemos perdido. Y nosotros con 5, con 4 counters en mano y él, un buscador de manada nocturna. Goblin dice que toca la flauta. Buenas noches, Babieca. CSGO. ¿Qué tal? Bienvenido. Cantar canto fatal. Raktres, ¿tú tocas la guitarra eléctrica? Encima Javier Ontig sabe jugar, o sea... Tenía súper clara la estrategia para ganarnos. Ahora nos va a clavar el segundo emboscador, ya verás. Venga, no voy a conceder. Esperamos, que podríamos conceder perfectamente. Las panderetas cada día. Va, venga, va, buena partida, si es que no podemos hacer nada. Nos has pegado una paliza tremenda. Venga, vamos a cortar aquí el directo, que ya se empieza a hacer muy tarde aquí, que es la 1 de la madrugada. Y... uno mañana tiene que madrugar y hacer algunas cosillas, así que se me hace muy tarde. Y al final las 3 horas prometidas ya están cumplidas más que de sobra. Ya digo, voy a volver a retomar esta cuenta free to play. Los mazos que tengo ahora mismo, la Azorius Flyers, la Simic Flash a medias, la Mono Blue Tempo a medias, la Mono Red a medias, y la Azorius Flyers, por cierto, hay que actualizarla a Teros, ¿vale? Tengo que hacerlo. Y lo siguiente que me quiero montar, estas las quiero terminar todas, ¿vale? Y me quiero terminar, bueno, me quiero hacer entera la Black Devotion. ¿Cuál es el problema de la Black Devotion? Que solo tengo los pantanos. Me faltan un montón de cartas. Hey, Fernando Cota, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Me faltan los cloacahuesos, los gatos, los hornos, me falta todo. Pero este va a ser el siguiente objetivo, porque es un mazo que lleva pocas raras, ¿vale? Se puede hacer con muy poquitas raras.
lleva dos castillos de nimbo oscuro. A ver, son obligatorios los pastores de pesadillas, los cloacahuesos. Pero bueno, poquito a poco, ¿vale? Va a ser el siguiente mazo que me quiero montar. Como veis, falta todo, pero es que es lo que tiene una cuenta free to play. Cuando empiezas un mazo te falta todo y cuesta trabajo conseguirlo. Así que ese es el plan para el futuro, ¿vale? Bueno, así que venga, vamos a concluir aquí. En 24 horas este directo quedará subido. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos por haber estado ahí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y mañana más, mañana nos volvemos a ver en directo a las 10, hora de España. Y jugaré Rankeds. Mañana vamos a rankear un poquito a ver si empiezo ya a acercarme a Mítico este mes. Venga, nos vemos mañana. Muchas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias. Hasta luego.